Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 92, Playoff NBA 2022. Ya están aquí, chavales. ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bien, esperando oh. ya el y los playoffs. Muy buenas, chicos. Yo también, y bueno. Lo bueno es que podré hablar de otros equipos, ya que el mío, por desgracia. No sí, sí, pero bueno, el tuyo es noticia, eh. el tuyo es noticia destacada de la, de la, de la jornada de hoy. Eh. Y no buenas, precisamente. Bueno, le voy a hacer una pregunta a Ángel, a ver si se acuerda. ¿Te acuerdas tú lo que hacías el 8 de abril del año pasado? Sí. Algo parecido ahora, ¿o qué? Algo parecido ahora. Mira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner la presentación a ver, espérate un segundo, la presentación a ver, del primer capítulo a ver, te voy a compartir la pantalla para ver si la pones eh, ventana del primer capítulo de Tiempo de Vasquez, ¿la tenéis ahí para compartir? Sí. Ángel, sí. mira Ahí está ya hace un año justo antes de Playo, ¿no? Mm. Bueno, pues eh, sigo igual de joven y de bien. Maldito Rosentón. Los Sixers no te gastan tanto, ¿eh? <laughs> no, no, no. Tampoco me quemo mucho por eso. <laughs> me gusta que ganen a ver. Y después del partido hay veces que digo, joder, tal. Y bueno, ya sabes, ¿no? Lo típico, pero bueno. Al final no deja de ser un juego. Bueno, pues. Ahí, ahí teníais el primer la primera presentación de hace ya un año, de, bueno, este fin de semana sí, ha hecho un año. O pues, sea, ¿cómo te has visto, Ángel? ¿Cómo te has visto? Hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado, hemos mejorado. Eres el único. Eres, yo, yo no estaba. Eres el único superviviente, ¿eh? Eres el único superviviente. Soy alien. <laughs> el octavo pasajero. Solo puede quedar uno, ¿no? Como decía MacLeod, ¿no? De, Solo de los inmortales. Uno, sí. Bueno, pues eso es. Eso, esa, esa era la sorpresa de hoy. Esa era la sorpresa de hoy. Ah, está chula. Otro día hago el primer programa que hicimos en Twitch. Que ya nos pasamos en mayo. Ese fue el primer programa que verdad, hicimos que... En, en YouTube. Sí. Y sí. el primer programa de, de Twitch fue en mayo. No, no, tengo que revisar los programas. Que día fue? Así que, pues, pues yo ya he terminado. Pues nada, Chris, ahora tú. <laughs> Pero, por dónde empezamos? Por donde quiera. <laughs> por lo del entrenador. Bueno, pues ya, bueno, es, era un secreto a voces. Ya creo que lo he comentado ya aquí que Frank Vogel iba a, a ser cesado a final de esta temporada. Pero lo más triste es que se ha enterado por la prensa. Se ha enterado por Wognarowski precisamente, que es el que ha avanzado la noticia. Que Los Ángeles Lakers, pues ya habían tomado la decisión de cesar a, a Frank Vogel. Y en la rueda de prensa de este, eh, después del partido contra Denver, pues, como diciendo, a mí nadie me ha dicho nada. Y ahora hace escasas dos horas, pues los Lakers ya han emitido un comunicado oficial de la, del cese de Frank Bogel como entrenador. Y esta tarde, pues han sonado un par de nombres, mmm, alguno más llamativo que otro, ¿no? Uno lo conocemos todos, que es Nick Nurse, entrenador de Toronto Raptors, que yo personalmente... Ojalá viniera, pero le de, veo de un 0,01% de opciones que venga. El proyecto que tiene en Toronto está muy bien, él está muy bien allí y tal. Y la segunda opción que, que han mencionado es Juan Howard, eh, actual entrenador de la Universidad de Michigan. Que ya sabemos que Howard coincidió con Lebron en Miami, que es muy amigo de, de Pelinka, que de hecho jugaron juntos en Michigan. Pero... De aquí a que se firme un nuevo entrenador, van a sonar 10 entrenadores más, porque ya sabemos cómo es este mundo. Y, y sobre todo si son Los Ángeles, que tiene un mercado enorme, pues van a sonar tropecientos nombres, igual que van a sonar a tropecientos jugadores para venir a los Lakers la temporada que viene. Pero ya os digo, de momento, Frank es Cesado y Nurse y Howard son los dos nombres que más han sonado junto a Snyder, entrenador de Utah. Forma, es lo que tú dices que sonarán tropecientos. Y yo creo que hasta que no acabe la temporada, pues salvo que haya sea alguno de que esté en paro, no. Dos rivers, ¿no? Yo también decían el otro Do día. Ri dos rivers sonó hace, en, el jueves. Sí, en menor medida sonó, pero claro, puede sonar dos rivers. Y ahora, si Filadelfia, por ejemplo, juega unas finales, dos rivers no se va a mover de Filadelfia. Si Filadelfia queda eliminado en primera ronda, dos rivers seguramente va a salir de Filadelfia. ...entonces depende, como dice Ángel... ...hay que esperar que acabe la temporada... ...porque también pueden pasar muchas cosas... ...con los entrenadores que aún están jugando. Claro. Que además... ...yo entiendo que Laker debería coger... ...alguno de los que están jugando. Claro. De perfil alto, ¿no? Al final... Eh, ...coges un entrenador... ...porque obviamente es el último año... ...de Lebron con contrato... ...tienes que buscar un entrenador con experiencia... Para ir a por el anillo. Ahora no te puedes buscar a un entrenador de perfil para reconstruir. Y entrenadores eh, fiables, entre comillas, para un anillo, hay poquísimos. Y ahora mismo en el mercado creo que ninguno. Pero el entrenador que venga estará dispuesto a luchar un anillo, una temporada por el anillo y a reconstruir después. Porque no olvidemos que Lebron se va y si Westbrook en principio se queda una temporada o si se va, no sabemos eh, qué traerá, ¿no? Porque también se está hablando mucho de Westbrook, ¿no? De, de Pacers, ¿no? Que creo que también ha salido esta. Bueno, no sé si se ha sido esta noche o la pasada. ¿no? Eh, sí, información de, eh, información de Shamcharania, o sea, que no es una fuente cualquiera, es de Athletic, que me ponían sobre la mesa los nombres de Brogdon y Buddy Hill. Me imagino que aquí entrarán algún de Lakers, si tiene algún jugador más o lo que sea para que hacer más interesante esa oferta para Pacers. Bueno, saludamos a Daniel, que ya está por aquí, que dice a UPA Spurs, ¿no? Y, y a Buper Buper, que también nos saluda. Pero bueno, también se hablaba de Charlotte, ¿no? Como posible destino de Westbrook, ¿no? Sí, pero yo no... A ver, eh, lo que hemos comentado antes con los entrenadores y los jugadores, para Westbrook también van a sonar muchos equipos. Y le veo bastante más sentido al traspaso por Indiana que no al traspaso con Charlotte que ya tienen a, a la Melo, ¿no? Creo que la Melo y Westbrook ahí no pegan nada juntos. ¿Y, y, y poder renunciar Westbrook al, al año que tiene y renovar tipo eh, Chris Paul? O sea, un 93 o algo así, un 103. Yo creo que si recibe una oferta así yo creo que rechaza la Player Option por firmarla, pero claro, ¿quién se arriesga a día de hoy a firmarle eso a Westbrook. Le firmaría un equipo de perfil bajo, tipo Oklahoma, tipo Detroit, que tampoco. Algún equipo de, de, de la parte baja de la tabla, ¿no? Que son los que aparte los que tienen más, más espacio salarial. Pero yo creo que lo que va, lo que va a ser al final es un sing and trade con Westbrook. Uh -huh. Y al final, al final, al equipo que lo traspase también le interesará tener un jugador expiring, ¿no? Sí, puede ser. Sí, o no sería, a no ser que ha puesto por él directamente o que le diga, oye, pues eh, ofrecerle un 93 o algo así, el tipo contrato Cris Paul, ¿no? Porque creo que el no. contrato Cris Paul el último año no es garantizado, creo recordar. No. Además. Es opción de jugador. Claro. Mira, dice Daniel que en, en OK sí tiene sentido y que ahí se retire y limpie su imagen. Bueno, es que Oklahoma tiene mucho espacio salarial ahora mismo, ¿no? Sí, de hecho no llegan al mínimo y aún así que le están pagando a Kemba Walker su buyout. Que le están importando sí, sí. 26 millones por año. Creo que el año que viene también se los tienen que pagar. Me dice bupe, bupe que lo van a fichar en capitanes de México. Si tienen 47 millones para pagarle. Bueno, hay que recordar que ahí hay entrenadores españoles. ¿eh? Los entrenadores, el entrenador principal y el, se, y el segundo son, son españoles. Capitanes de México. O sea, si, si le pones a Westbrook un entrenador con mentalidad ciba, yo creo que ya. Y acaba de cortocircuitar. <laughs> bueno, ¿y te parece justo que echen al entrenador? A ver, era al final, ya también lo comentamos, el, el eslabón más débil siempre es el entrenador. Y para mí en este caso es el que menos parte de culpa tiene. Ya dijimos que la gerencia no hizo bien su trabajo y a Vogel le, di, le dieron un equipo con el que no, no está a gusto entrenando. Sabemos que Vogel es un entrenador que le gustan los jugadores de, de perfil defensivo y este año eh, ni, ni defendían y obviamente en ataque, pues Vogel no es un entrenador ofensivo y menos con Fizdale. Fizdale es un asistente que no ha dado la talla y ahí se ha notado mucho también la ausencia de Kidd, que está en Dallas, por cierto, que Dallas ha hecho un temporadón. Para el, para el roster que tienen ha hecho una gran temporada. Y para mí Vogel es el que menos culpa tiene. Él ha hecho lo que ha podido, creo. Obviamente ha tenido sus, sus errores, como han tenido todos, todos los jugadores, todo el staff, toda la gerencia, todos se han equivocado, equivocado este año. Pero para mí el que menos culpa tiene es Vogel. es más fácil echar a Vogel que a LeBron, ¿no? Como, claro. como técnico, ¿no? Claro. O a Pelinka, o a Pelinka. Sí, bueno, el... eh, yo, yo, yo creo que en su momento cuando llegó eh, LeBron, eh, Magic Johnson fue, eh, yo creo que fue, eh, fue convincente con sus ideales y, cogió, y se fue, ¿no? viendo lo que, lo que había cogido, dijo, mira, yo no quiero saber nada de esto, eh, voy a ser aquí un títere de Lebron y, y me voy. O sea, yo creo que fue más sensato de, de lo que hubo en, en Lakers en aquella más llega Lebron. No sé cómo tú sí. lo ves, eh, Chris. Sí, sí. no A ver, si algo tiene Magic, es carisma. Y Magic, si, la, si alguien tiene que tomar las decisiones en su puesto, es él. Él no va a dejar que le venga a alguien, ya, llámese Lebron o llámese como sea, y le diga, tú tienes que hacer esto. Él para eso dice, me quedo en mi casa. Y veremos este verano, por lo que ha dado a entender Lebron yo creo que va a dar un paso al lado y va a dejar que Pelinca haga y deshaga su antojo. Por lo que ha dado a entender. Luego, en la práctica, es otra cosa. Hombre, es que no es lo sí. mismo que, 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 que te llame Pelinca. Oye, ¿qué te parece este jugador o este otro que directamente tú llames a Pelinca y digas, no, yo quiero, en vez de querer a Buddy Hill, por ponerte un ejemplo, quiero a, a Russell, ¿no? Es, es totalmente diferente. Que es lo que fue. Es que, no, es que de hecho ya no fue no quiero a este, quiero al otro. Es en plan, no lo hagas sí, y sí. haz esto. O sea, sí, no sí, es en pues. plan, haz, hazlo. O sea, que es muy diferente. O sea, te, le está dando una orden. No le está dando un, una opción, un consejo. No, no. Lo está ordenando. No, deja eso y haz esto. Sí, sí, sí. Un saludo a los amigos de Campo Atrás. Eh, el Campo Atrás, programa que emite en YouTube los lunes por la tarde. A partir de cuatro y media a cinco, creo recordar. Pues no, no sí, sí, lo que estás hablando es que los Lakers más que un equipo era… LeBron eh, hacía de deshacía con Rispol, ¿no? Porque también se trajo a Anthony Davis en su momento, que también es de Rispol, ¿no? ¿Era Westbrook es de Rispol también, el representante? ¿O no lo sabemos? ¿Te lo confirmo ahora? Diría que sí, porque bueno, de hecho claro. la, la, la agencia Clutch está uh -huh. muy metida ahora mismo en, en la franquicia. Claro, es que está LeBron, es que, es, es que el, el, el Rispol es amigo íntimo de… ¿Eran amigos de instituto, puede ser, o algo así? No, de no, instituto no no, no, porque... no, no sé cómo Le... se conocieron Cleveland no, no me acuerdo muy bien la historia Westbrook, Westbrook es de Ucla la West... universidad de, de Ucla no West... ah, Westbrook no digo digo eh, Lebron, Lebron y Rispol. Lebron y ah, Ridgpool que si sé cómo es. Eh... No, no me acuerdo ser... cómo, cómo fue la historia de cómo se conocieron no yo tampoco no, diría a ver no, no Russell Westbrook no es de no es de Rizpol. ah bueno no, no me sonaba, pero no sé. No. no de, de los jugadores más top que, puede, que tiene Rick Paul ahora mismo, podríamos decir, por ejemplo, bueno, por, top, por, por lo que cobra John Wall. Luego tiene jugadores como Ben Simmons, Draymond Green, Zach Lavin, Lonzo Ball, y ya luego podemos bajar a Eric Bledsoe, Gary Trent. O sea, tiene muchos jugadores, pero lo que son top de la liga, LeBron, James, Anthony Davis, Simmons, Green y Lavin. Lo demás ya bueno, solo es tenéis. Eh, teniendo como representante a John Wall eh, un, un contratazo que le sacó y a, y a Westbrook, vamos, eh, para mí el que darle la enhorabuena, o sea, ah, no. hombre, es, como el que, lo, es como el que logró los 40 millones al año por gober. Sí, 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 sí. O sea, ese chapó, ¿eh? yo lo quiero para, <laughs> como representante mío. ¿eh? <laughs> Ves a mi trabajo y negocia mi sueldo. <laughs> y negocia mi subida de este año que. Vale, y, y mira nos pregunta Campo atrás que si qué posibles cambios ves en, en los Ángeles para la próxima temporada. Bueno, y, primero ver, si quieres hablar de las salidas tú qué, qué jugadores ves que, que salen así de los principales vamos. A ver ahora mismo de los, de los que hay confirmados para la temporada que viene son LeBron Anthony Davis Horton Tucker y Kendrick Nunn ya han ya han avanzado que aceptará su opción de jugador Reeves y Gabriel. Estos son los que en principio van a seguir. Bueno, perdón, y Stanley Johnson. Estos son los que tienen contrato. Uh -huh. El mercado de los Lakers yo creo que va a comenzar obviamente con lo que vaya a hacer o no vayan a hacer con Westbrook. Y a partir de aquí, si se queda Westbrook, vamos a tener otro año a mínimos de, de veterano. O si lo pueden cambiar por, por ejemplo, las dos piezas de Indiana, Procter y Buddy Hill, que para, para mí yo creo que serían muy buenas piezas para Lakers. Pues yo creo que a partir de ahí se puede construir algo, algo interesante. Recordemos, hoy, hoy ha saltado la, la noticia a primera hora. Los Ángeles Lakers han dejado de pagarle ya el, el, su sueldo a Luo Den. Sí. El, bueno, el bueno de Den que, que ha cobrado. En el, en el 50, Uy, perdón, que jugó en el. Eh, fichó en el 15 o en el, la temporada 15 o 16. Puede ser. Sí. Y el jugó, jugó 17, 57 partidos. 57 partidos a razón de 72 millones los 57 partidos. Sí, sí, sí. A un millón y pico por partido. Sí, pero bueno, yo creo que también ¿no fueron los Lakers también el que hicieron el contrato a Morgoth, este al ruso? A Morgoth, firmaron, creo que fue 60, 17 kilos. Sí, 60 al y algo por no. cuatro años, sí. Sí, 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 sí. O sea, chapó también ¿eh? por, por los representantes que, de. Que si no me equivoco, era Kubchak, el general manager de los Lakers en ese momento. Uh -huh. Que fue cuando los Lakers eh, navegaban sin rumbo. Sí, sí, sí. Y tú, pues... tú crees, y, y, y tú crees que, que a Carlyle le gustaría tener a Westbrook. Es que, Carlyle, es que a él le prometieron un, una reconstrucción en Indiana que de momento a media temporada parece que ha empezado pero yo creo que no ha empezado de la mejor manera veremos qué pasa con Brockdon, Hill y Turner porque ya dijo Carlyle que a Hill no, no lo quería uh -huh. eh, Turner con esa fisura en el pie que arrastra ya desde hace un tiempo, veremos y el que va a salir obviamente la única pieza de cambio interesante que tienen es Brockdon yo creo que van a reconstruir en torno a, a Halibarton. Sí, sí, sí. Ayer hizo un muy buen partido ayer. Y, y bueno, dos cosas. Mongo Fested sigue cobrando. No, no el, no, único no, que, no, el único que cobraba era Deng. No, no, pero, digo, por... pero, no, no, pero cobra de Orlando. Ah, que cobra pero... de Orlando. Claro, es sí, que sí. a que fue traspasado. <laughs> creo que fue traspasado a Caps o algo así, creo recordar. Si no me. ¿Sí? Eh, no, eh, creo, que, que, eh. creo que estuvo en Caps y uh -huh. después fue a, a los Lakers. Ah, que fue pues no el, el, el año de no sé si pues, estuvo ya en, la, en el anillo de Cleveland. El año anterior sí que estuvo. Uh -huh. Pues mira, el, este año 5,5 eh, 5 millones en Orlando. ¿eh? Está corriendo todavía, macho. que hay gente que dice: Joder, imagínate. Y luego, yo, este trapaso que comentáis, eh, no lo sé. Si dice que quiere construir alrededor de Halliburton y metes o a Westbrook, pues no sé. Pero A ver, igual, déjame mirar los contratos de Brogdon y de Buddy Hill, porque si son de varios años, igual les interesa aguantar un año con Westbrook y ya luego tienen todo ese espacio salarial. Eso quizás. Sí, mira, Brogdon tiene contrato hasta 2025. Sí, además, firmó una extensión. Y Buddy Hill hasta 2024. Yo creo que le interesa. Y Mike Turner termina contrato esta próxima temporada. Así que yo creo que igual los, los traspasa. Maestarne siendo sparing también va a interesar. Y a partir de aquí, pues para el verano van a, come, van a querer comenzar algo de, de cero a, a través de Halibarto. Se dice Campo atrás que menudos atracos, ¿eh? Venga, bueno, ajá, al final lo, el tema de los topes salariales que cada año son mayores permite a los jugadores poder firmar por, por más dinero. ¿no? Y al final es esto, al final con los super máximos y el bonus de Oli y tal, que le puede subir el contrato 30 millones. No, pero es que además es que hacen una temporada buena un jugador y ya está ahí. Sus 20 millones no se los quita nadie. Mira, Bertans, como estuvimos hablando el otro día, ejemplo, no sé qué bueno. programa, que hizo una temporada buena, le renovó por 17 millones al año Washington y ahora es que es una remora de lo que era, ¿no? Mira, mira, este es un caso distinto el tema de Michael Porter Jr. con Denver. Hizo un gran año. Se sabía que el jugador padece bastantes problemas de espalda. El jugador ya este año ha caído y le están pagando le van a pagar 30 millones al año. Pero bueno, esto de los contratos, bueno. ya hemos podido ver esta última noche lo que hizo Ru Holiday, ¿no? Que tenía que, ah, sí. que, que tenía que jugar 67 partidos, si no me equivoco, sí. y llevaba 66 y salió un minuto, hizo la falta por cobrar mil dólares más. Sí. sí, 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 sí. Sí, sí, fue así, fue así. O sea, porque todo, todo el resto de titulares o la mayoría descansó ese partido. Sí, sí, porque jugó un Mamou, Mamukelashvili y compañía. Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad es que estuve viendo yo, yo un poco el, el NBA 360 hasta que puso Movistar y la verdad es que no, no me gustó mucho. No te enterabas de nada, de ningún partido. O sea, no sé si lo viste alguno. No. no, no. Es que aparte a mí me gusta ver un partido. Sí, sí, Por sí. Mí a, a, a mí también, pero que como ya lo puse, creo que empezaban los partidos a las nueve, nueve y media de aquí de España. Muy bien. Y lo puse ya a las 11 y cuarto, 11 y tal. Digo, mira, ya lo, lo que sea, lo que esté echando el, el Movistar, me lo trago. Y es que me di cuenta que estaban echando cuatro partidos a la vez, y, y la verdad es que era un poco caótico, ¿no? No te enteras de nada. Sí. Y cuatro bacaladas, además. Y cuatro bacaladas, sí, eran, eran, eran claro. Eran los cuatro los cuatro equipos de, de play-in play contra cuatro equipos que no se jugaban nada y que iban con los suplentes de los suplentes. Claro, claro el, que, el primero que me puse fue el de los backs. Y digo, joder, sí, sí, solo ha jugado third, eh, Holiday de titular y luego ya, pues sí. le quitan. Uh -huh. Luego pongo Atlanta y bueno, otra Bacalá Y ahí dije, mira, paso. Y el único que estuvo un poco más eh, pintón fue el, el, el Brooklyn Indiana Indiana. 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 Estuvo que un poquito Indiana, más. Incluso llegó a empatar en el tercer cuarto, me parece. Uh -huh. Te sí, digo, sí. a ver si los van a, a fastidiar ya en la última jornada. Es el único que estuvo un poco interesante. El resto, pues eso. Los Basti creo que llegaron a perder hasta por 33 puntos. Y 40. Sí. Y, y, sí, y 40. van al descanso con una pila. Luego ya. Uh -huh. Ah, ya tengo, la experiencia del NBA 360 no, no me gustó mucho. Bueno, ya... eso, eso lo hace mucho la, la NFL. El, esto del 360 lo hace mucho mm. la, la NFL. A ellos bah. igual les funciona porque igual, como es, es otro deporte, igual es otro tipo de retransmisión. Igual pueden ser jugadas puntuales, pero claro, en baloncesto estás todo el rato atacando defendiendo. No puedes estar conectando y desconectando de un partido u sí. otro. Es un, un deporte más dinámico que el, sí. que el fútbol americano. no Yo lo, yo lo desconozco lo de fútbol americano porque yo de fútbol americano veo... Partidos muy puntuales y que echan en Movistar. O sea, no. Pues yo, no yo que sé, puedes hacer conexiones en los tiempos muertos, en los tres minutos, te vas a otro partido los tres minutitos, sí. o alguna cosa así, pero estar En descansos. No, claro, en el descanso, tal. No, no, no. Pero estar ahí cambiando pues lo que tú dices, no ves ninguno. No, <laughs> claro. Es que no ves ninguno. No, hombre, te, lo que tú dices, o sea, a lo mejor te puedes entrar en el partido más interesante, que en ese caso era el de Brooklyn, y el resto, pues a lo mejor, lo que tú dices en un tiempo muerto, pones una, venta, una ventanita pequeña, eh, Pone, das cuatro datos, y pero vuelves a tu partido. Sí, pero bueno, los tiempos muertos se te van tres minutos. Es decir, bueno, sí, por, por eso. Puedes, por eso ponerle te que, un ratito el partido. Por eso te digo que te vas al partido, das cuatro datos que esté pasando y vuelves al partido que, con el que estaban. ¿no? A mí ya tengo que el NBA 360 no, no me hizo especial a, eh, ilusión. Así que. Bueno, ¿alguna noticia más de Lakers, eh, Chris? O... Bueno, LeBron James ha confirmado que no, no, se, no sabía nada de la noticia de Frank Vogel también, o sea, no se le había comunicado tampoco a los jugadores. Esa es a mi cara. Es bastante, bastante fuerte eso también, porque que a LeBron James no le notifiquen o, o no ha querido decir que yo lo sé y en plan Vogel no. Pero él no, ha pero dicho sí, pero, que... Pero sí, yo creo que, que todo el mundo lo sabe desde hace una semana. Pero hay... Eh, la gente de franquicia no. oficialmente no, no les han dicho nada. Claro. Qué más, lo tengo, lo tengo o sea, aquí. Está, está claro que lleva una semana comentándose el tema de, de, de esto y mira dice Daniel que pura falsedad de LeBron. Pues, pues yo creo que, que es eso para no meterse en un fregado él se lava sí. las manos y ya está. También sí, le han preguntado. Estoy de acuerdo con Daniel sí. También le han preguntado sobre una, una posible extensión de LeBron cuando finalice el contrato y él ha dicho que él, de momento no han hablado nada que cuando llegue el momento ya, ya hablarán. Le han preguntado también sobre Russell, sobre qué piensa de Russell Westbrook y tal, y le ha dicho que él no tiene expectativas de nada. Que, pero que le encanta ser compañero de, de Westbrook. No, claro, no, vas a, no, no vas a devaluar tu propio producto. Claro. Dice que respeta mucho a Frank Vogel, que, que él vino para ganar un, un anillo, pero que aún así quiere ganar otro antes de, de retirarse. Y bueno, también ha achicado al, al fracaso del B3 con que han jugado pocos partidos. Han jugado un total de 21 partidos y bueno, se ha justificado entre lesiones y ausencias, pues que por eso el equipo tampoco ha acabado de, de funcionar. Pero bueno, bueno, yo lesión. pienso que lesiones y ausencias han tenido todos los equipos de la liga. Y al final es como se trabaja y, y todo. Y los Lakers no, no estaban bien trabajados ya desde, desde el día del draft que se hizo el equipo y durante el año no se ha trabajado bien tampoco. Mira lo que dice aquí campo atrás. ¿No pensáis que el futuro de los Lakers pasaría por desprenderse de Lebron? No, no, porque al final, eh, al final Lebron le queda, ahora mismo, sin saber si va a renovar o no, le queda un año. Yo creo que por un año puedes intentarlo y ya luego sí que en 2023 comienzas una reconstrucción. A ver, LeBron en cuatro años te ha dado un anillo. Yo creo que todos firmaríamos que cada cuatro años nuestro equipo ganara al menos una vez la NBA. Si la gana otra vez, que por mi parte espero que sí, pues habrán sido dos anillos en cinco años. 40% de, de las temporadas, pues con anillo. Pero bueno, sí que es cierto que, que obviamente LeBron va a cobrar 40 millones, va a hacer 38 años y mucha gente se pensaría, oye, traspasamos a LeBron, que aún tiene valor y tal y cual. Pero es que entonces el hecho de traspasar a LeBron ya, ya no te da opciones a nada. Conseguirás dos jugadores jóvenes de futuro, pero este año ya lo has perdido. No, yo, yo tampoco traspasaría a LeBron. Es que, y además, es que LeBron también, se, por lo que él ha dicho, que se quiere ir al equipo que le da a su hijo y justamente acaba el contrato y ese draft es el de su hijo. O sea, yo creo que tiene muy complicado Lakers, a no sé qué consiga a, 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 a Bronny, ¿no? que y que, que se quede LeBron en el equipo. Sí, y, pero y, yo, y también, yo te hago una pregunta. Si por ejemplo Detroit elige a Brony, sí. siendo la ciudad de Detroit como es, ¿tú crees que Lebron se iría a vivir allí? Yo creo, yo sinceramente creo que Lebron va a intentar que Brony acabe en el equipo que él quiera. Yo creo que en los Lakers, porque está muy bien en Los Ángeles, y al final el hijo de Lebron va a ir para final de primera ronda, a principio de la segunda, y en los Lakers ahí algún pick van a tener. Creo que tienen el pick. Si no me equivoco, el trap de 2023, creo que tienen pick porque a Pelicas le dieron el de 2022 y el de 2024. No puedes dar picks consecutivos. Sí. Entonces el de 2023 sí que lo tienen los Lakers. Bueno, yo ya digo que a lo mejor acaban los Clippers. ¿eh? Nunca te... Bueno, no, no, tampoco lo descartaría, ¿eh? Si los Clippers son capaces de salarialmente de traer a Lebron. Total, el, el mismo pabellón, misma ciudad. Sí. Como Lebron, encima, consigue el único anillo en la historia de los Clippers, pues ya, vamos. Pero fíjate, hombre, tampoco sabemos cuánto va a pedir Lebron por, por fichar por el, por el, 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 el equipo de Bronny, ¿no? A lo mejor pide bueno, un mínimo él dijo que económicamente no había pro no, no, el, el problema claro, no. económico no iba a haber por eso te digo que te puede, se puede perfectamente puede ir a, a Clippers el, con, el con un mínimo Lebron James eso. Paul George y Kawhi claro y, 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 y Power y Power y, y Power que ha vuelto y ha vuelto muy bien ¿eh? sí 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 o sea tú fíjate eso por un mínimo eh Lebron ya eh, no juguemos ya no juguemos sí, Hombre, sí, pero ya de, las... de los Brooklyn no no juguemos sí. de todas maneras eso que dicen de las de las eh, lesiones el problema de las lesiones la tiene con Anthony Davis Porque Lebron, bueno, y Lebron ya este año que ya se nota la edad también o sea sí. que yo creo que bueno, lo de, de... Lebron sí, lo, sí que la rodilla se puede achicar más a un problema ya de, de edad y físico y tal pero al final el tobillo no deja de ser un esguince que se hizo en un partido mm. eso se puede hacer todo el mundo pero bueno, él ha dicho que no está, no está bien. También ha dicho que va a tardar en recuperarse de cuatro a seis semanas y que si el partido de Pelicas no hubiera sido tan importante no lo hubiera jugado. Hubiera acabado ya la temporada el día de la lesión. Uh -huh. No veremos, veremos. Por pues además, ahora ya, ya desde abril hasta octubre ya no juega. O sea que tiene tiempo para, uh. para recuperarse. O sea que, bueno, a ver que los Lakers, ¿no? Siempre gusta tener muchos equipos arriba y Lakers es uno de ellos, vamos. ¿no? Bueno, como todos, vamos. Bueno, contra más equipos se refuercen más y mejor, mejor para la liga y mejor para, para los espectadores. ¿no? Sí, porque la liga en audiencias cada año tiene menos. ¿eh? No sé si es el producto que venden que cada vez cansa más o qué, pero las audiencias bajan. Bueno, es que yo creo que la NBA, vale que en Estados Unidos eh, el mercado, yo creo que ya está saturado también, o sea, ya ha llegado al, al, hasta, hasta arriba. Y es que no, no, no puedes tener un partido que dure dos horas y media, tres, en algunos casos, ¿no? Es que, por ejemplo, como, si, como sea un partido que esté igualado, igualado entre eh, vamos a ver esta jugada, vamos, tiempo muerto, tal igual, es que el último cuarto se hace eh, larguísimo. Yo recuerdo o sea. un partido de, de los Lakes, ahora no me acuerdo el rival. Eh, hubo un, una, un saque de fondo que los árbitros fueron a revisar. 20 minutos de reloj. Tardaron en revisar sí. esa jugada. Y quedaba un minuto para acabar el partido. Dices, el partido, el último cuarto duró 45 minutos. Claro, claro. Es que eso es lo que no puedes permitir. Entonces la gente, eh, la gente joven o tal, o eres muy aficionado al, al, a, ese, a los Lakers o tal, o es que te desconectas y dices, bueno, ya veré mañana el resultado. Pero es que sobre móvil, todo, aquí, por ejemplo, en España, por el horario que tenemos, que es jodido seguirlo. No. Y que te ponen además 10 partidos, 11. Y dices, joder, te sacas el IPAS e y que no hago claro. otra cosa. O, sea, ¿eh? o, o estoy en el paro jubilado o, o qué veo. <laughs> claro, es que. No, es, es que, es que te, tienes que elegir mucho. O sea, por, por eso eh, no sé si fue Natalia lo que dijo la semana pasada o cuándo fue, que se va a coger la, la opción premium del IPAS. E o sea, porque te, pone, te coge la... Te parte los partidos los partidos hacen un resumen de 40 minutos o 45, creo que que dijo. Sí, un resumen con un resumen muy completo. Y aparte sí. que el premium lo puedes, puedes ponerlo en dos dispositivos a la vez. Sí. Conforme lo puedes comprar a medias. Sí, 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 sí. No des ideas, Chris, no des ideas. Hombre, <laughs> no es la opción más económica, la verdad. Sí, sí, Pero sí, sí, la, sí. La, ver, la verdad es que el tema de calendario en la NBA. El tema de que haya, partida, haya días que se juegan 11, 12, 13 partidos y al día siguiente se juegan dos, no lo acabo de, de entender mucho. No, pero si solo tienes que ver el sábado. El sábado creo que jugaron tres o cuatro. Cuatro. 4 y, y, y ayer se jugaron 15, ¿no? Bueno, jugaron todos? bueno, todos. Bueno, no pasa que cuatro un fin de semana, pero bueno... A ver, que es que ayer también fue un poco el cierre de temporada regular. Sí, sí, sí. sí. No, no, pero, pero no, pero normalmente los jueves, que tiene la. Ser, creo o, o, creo pues. que es la, la TNT que hace el doble. Que hace el doble. Doble partido ese que hacen. Que hacen un partido mm. a la una y otro a las cuatro. Sí. Y ya está, es lo único que hacen los, los jueves. Y luego tienes el miércoles, que el día anterior juegan 11 o 12, y el viernes que juegan 10 o 11. Repárselo, sí. pon 6 o 7 cada día. No sé, que la gente pueda seguirlo mejor, ¿no? Alargar un poquito la temporada, tampoco pasaría nada. Claro, es que la temporada se acabará en... Contando que una, la final se alargará así de partidos, a, a la tercera semana de junio se acaba la, la NBA. La puedes alargar hasta finales de julio tranquilamente. Sí, pero ya sabes cómo son los deportes americanos, ¿no? Que todo va muy, sí, muy empaquetado, Claro, tú, ahora se juega la NBA. Cuando se acabe la NBA eh, empieza, ya empieza la liga de béisbol. Además, ahora ha empezado el béisbol. Sí. Cuando, eh, eh, empieza la NFL. La o sea, liga la femenina todo, también. Claro, la liga femenina en verano. O sea, por eso te digo que está todo como muy compartimentado. Cada uno con su mercado y ya, eso es lo bueno pero, del puerto americano. Ya, pero al ¿no? final como como seguidor tengo eh, partidos a, a Mansalva que no puedo ni ver durante unos meses y luego me tiro cuatro o cinco meses sin nada sin ver nada sí claro sí sí sí, Oye, luego, sí eso. luego te venden no me ejemplo, luego te venden una Summer League que eh, sí ves, ves a los rookies sí. y todo pero no y no, luego, que pues, porque no hay otra cosa exacto claro, no me recuerdo <laughs> la claro. no me acuerdo lo de Summer League que me compré el y el, el anual por eso eh, digo ya lo hijo qué partido madre mía Y no, no, uno no, y no lo... más no, no. Yo, yo sí que es, es cierto que este último verano lo, lo vi porque tengo un conocido que sigue mucho la, la liga universitaria y me dijo: Hostia, este año los Lakers tienen buenos jóvenes y tal. Y vamos, me lo voy a ver. Y de hecho, el, uno de los jóvenes pues, ha sido la mejor noticia que hemos tenido, que es Rips. Uh -huh. Pero no, en ningún año la, la he seguido, la, la saber League, porque no. Es que son partidos de 10 minutos eh, con. Jugadores sin acierto y en el cual eh, cuando te dan 10 faltas para hacer, pues se para mucho el juego. Claro. No, es que es eso, es que hay que tener que hacer algo, sobre todo en el último cuarto, no puedes estar lo que tú has dicho, estar eh, los últimos 5 minutos que son media hora. O sea, es que eso. Es insufrible. Yo por eso muchas veces digo, veo el, 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 la primera parte en directo, por así decirlo, que va más fluidita y la segunda parte me la veo al día siguiente, ¿no? Ya que ya está el partido cortadito, entre comillas, y, y te, y te quitan muchas cosas. Claro. Y claro, es eso. Y es si encima en el, la opción Premium tienes estos resúmenes de 45 minutos sí. que dices, hostia, mira, me despierto media horita antes y me puedo ver prácticamente el partido entero. Sí, sí, sí. No, incluso te, incluso te puedes ver, por lo que son dos horas y media, te puedes ver casi cuatro partidos. Claro. O sea, te puedes ver cuatro partidos. O sea, que es, es una buena opción. Está, estamos viendo en el IPAS, ¿eh? A ver si viene la NBA y nos da nos patrocina. Que nos regale el IPAS la temporada que viene. Claro, claro, claro. Yo, cre, yo creo que me lo tendrían que convalidar por la temporada que me he comido yo de mi equipo. Me lo tendrían que convalidar. Dice aquí Austin Ries y, y al final jugó más de 20 minutos. Dice aquí en, en los Lakers. Reese. Sí, sí. No, no, la, la verdad es el otro día estuve en el podcast, estuve repasando la, los números y poniendo nota a los jugadores. Y lo que ha hecho Reeves es, es de 10. El, el chaval, un, sin, sin draftear, encontrándose el marrón que se ha encontrado, que no es fácil tampoco jugar al lado de Lebron. Y el tío descarado. Y en defensa dándolo todo. Yo creo que tiene cualidades para ser un, un Descarado, buen... Pero si metes en problemas, exacto. Un con la cabeza muy bien amueblada. Sin saber si metes en líos, sí, si sí, hacer sí. lo que no sabe hacer. Que Eso yo es importante. Que es muy, eh. muy 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 importante. Sí sí. Un tío muy centrado y yo creo que va. Este chico va a hacer carrera en la NBA y va a hacer una buena carrera. Y mucha gente ya lo pone por encima de, de Caruso. Por la diferencia en el aspecto ofensivo. Este tío en ataque tiene bastante más recursos que, que Caruso. O sea, Caruso ídolo. A ah, ver, sí vuelve. <risa> <risa> bueno, bueno te, 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 hay alguna opción, ¿no? Porque se ha vuelto este año Howard, Rondo, eh, Bradley, hombre. Bueno, está... entonces, si tenemos que esperar 12 años a que vuelva Caruso, entonces, cuando tenga 35, 36. <laughs> Sí, sí, porque es lo que fichará la ley, no, de maduritos resultones. Ángel, prepárate, ¿eh? que estamos ahí, ahí. Sí, que ficha maduritos no resultones. Sí, si tenéis las dos rodillas bien, nos no van a fichar. No, pues entonces, descartados estamos. Yo lo que tengo más son los tobillos, si le vale. Bueno, igual te, igual te le sirve. Porque de Carmelo Anthony también se habla de, de salida, ¿no? Creo que hablaban de Denver, ¿no? Que lo quería para una última temporada. Yo me, me gustaría ver a Carmelo de vuelta en Denver, la verdad. No, obviamente, si se quedan los Lakers, bien, porque yo creo que es un jugador válido para los Lakers en, en un sistema en el que él en defensa no tenga que, que jugar de cinco. Porque ya se ha visto que este año, en los minutos que ha jugado de cinco, ha sido un desastre. Pero si no se queda, me gustaría verlo en Denver, porque es donde ha hecho su su mejor sus mejores años de, de carrera yo para mí mejor que en, en los Knicks sí sí puede ser porque además llevó el equipo creo que recordar a una, a una final de conferencia puede ser a Denver. Contra, en 2009 contra nosotros sí. sí me suena me suena sí, sí. hizo mucha bueno, mejor temporada o sea menos eh, colectivamente en Denver que en, en, en Nueva York sí Mira, aquí Buper, Buper, también está en lo mismo mucho mejor en Denver sí pues nada, venga, bueno, venga Ángel. ¿Alguna noticia más o pasamos a repasar el cuadro? Pues así, ¿alguna noticia más? Ah, bueno, eh, lo de Donshit. Eh, distensión en el último partido de temporada regular, pantorrilla izquierda. Uh, eso no, no lo he visto. Uy. Sí, sí. sí. Eh, bueno, yo no he visto las imágenes, pero salió del, del partido con, eh, con, con, esa, con esa molestia, con esa lesión. Se jugaba la, ter la tercera plaza, ¿no? Sí. sí. Y que... El, el, el dicen que no, que no es nada. A menos yo, por lo que he leído esta mañana, que no que no era nada y que eran optimistas para que jugase. Bueno, tiene, tiene, sí, tiene cuatro días de descanso, me parece. Son cuatro o cinco días. Creo que mañana sí. empieza el play-in. Sí. Esperemos que esté bien. Es que la pantorrilla es una zona delicada, ¿eh? Sí. Pues eh... además, ellos juegan ya el viernes, me parece. Que he visto por ahí. Son los primeros, ¿no? Sí. Bueno, otra noticia. A ver. Bueno, Denver que Murray y Porter Jr no están en playoff. Ya está confirmado también. Eh, Charlotte vale. acaba... ¿Hay algo, Ángel, que decir? ¿De qué? Chris? De, de lo de Denver, Murray Porter. ¿Alguno algo que decir? Que no van a jugar playoff. Que se, que se sabía. Si no habían jugado estos últimos días, estaba claro que no los iban a poner en playoff, a jugar. Sí. Hombre, contra... El, a lo mejor lo viste tú, Chris, que contra el Lakers estuvieron calentando con, con el equipo, con Denver, los dos. Murray y Porter. Sí, pero yo creo que si u, 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 faltarían ahora mismo 10 partidos para terminar la temporada regular, yo creo que sí que vol, volverían. Pero ahora mismo, eh, tras estar tanto tiempo fuera, regresar de repente para playoff, igual, igual se vuelven a romper y fastidias mm, ya sí. el año que viene y gran parte de, de, su, de su carrera, sobre todo de, de Porter Junior. ¿no? Sí. Yo, yo creo que han tomado una buena decisión. Y ya luego yo espero que regresen a buen nivel en la temporada que viene. Es mejor dar un paso para atrás, para dar dos saltos hacia adelante. Exacto. Si no han y... jugado es porque los médicos piensan que es demasiado pronto, ya está. Si sí. es que está claro. Bueno, de hecho mira el Anthony Davis, por ejemplo, que regresó dos semanas antes de su lesión de tobillo y se ha resentido. Yo creo que quieren ser cautos, obviamente. Y aparte que una eliminatoria contra los Warriors... Tampoco te da, te da opción, garantías de que puedas pasar, ¿no? Pues venga, siguiente noticia. Charo con balance positivo por primera vez en seis años. Y está para, para Ángel. Simons reclama su dinero. El jugador presentó una queja para impugnar los casi 20 millones de dólares de salario que retuvieron los ISES esta temporada. ¿Qué te parece, Ángel? lo bueno, ya se sabía que le iba a hacer, ¿no? Pero se lo va a llevar crudo este año, ¿eh? O Hombre, Paul, lleve, Paul necesita su porcentaje, ¿eh? O si sea, sí, Paul... sí se lo han multado con 20 millones, todavía va a cobrar 13 de los Nets y no va a jugar. O sea, crudo, ¿eh? Bueno, el pedir puede pedir lo que quiera, pero... claro de hecho, se habla que Simon volvería en primera ronda, ¿no? Sí, Podría sí, volver sí. a la primera ronda. Sí, sí, lo ha dicho, creo que lo dijo hace poco, bueno, ayer o ayer, lo dijo Stephen Nash, que para play, ¿no? Y pa, que para que para primera ronda, con minutos restringidos de eh, 10-15 minutos por partido. Que la, estaba bastante bien de la espalda, la N-Discard se había recuperado bastante bien y que ya estaba ¿Y de casi la para cabeza, jugar. ¿cómo es? ¿Qué tal están? <laughs> No sé, dijo del Estado bueno, no, por la, no, me no ha jugado por la cabeza. Ha dicho si tiene límite de minutos en el último cuarto, no va a jugar. <laughs> no, pero claro, eh, yo es, ves este, esta situación y ves la de Denver y son la misma situación, pero tomando decisiones completamente opuestas. no Porque al final, Brooklyn se puede enfrentar a el segundo, ha quedado Boston, si no me equivoco, sí. El sí. segundo Boston o Miami. Es decir, eh, no tienes garantías tampoco de poder pasar la primera ronda por mucho que vuelva Ben Simons. Igual si, si es realmente cierto lo de la hernia discal, que se lo tomen con calma. Ya, jul, jul acaba de llegar. Hola, Jul, jul 20. Eh, sí, la verdad que sí. La verdad que es eh, arriesgarse un poquito con, con Ben Simons ¿no? en este aspecto, como tú dices. Ha estado una, desde cuando fue el, el año pasado en junio, ¿no? El, mayo, el último, junio, el último, el último partido. partido contra Atlanta fue segunda ronda, si no me equivoco. Sí, segunda sí, ronda. Sí, sería ¿En mayo? mayo, ¿no? Finales, mayo, finales sí. de mayo. Pues Fíjate, que es casi un año sin jugar, ¿eh? Uh -huh. O sea que, por mucho que haya entrenado este verano, ¿eh? Y, y entrenar habrá entrenado poquito, también te digo. Sí, sí, Porque sí. Porque sí. en, en Filadelfia, si no, me, no sé si Ángel lo puede confirmar, desde, en su etapa en Filadelfia esta temporada no ha entrenado. Eh, te, bueno. Eh, la dinámica del grupo estuvo muy poquito porque como no hacía nada y le echaron. Y Lo que hacía estuvo una temporada que iba a una universidad a entrenar, pero estaba lleno de pues ya sabe de periodistas de no sé qué todo el día encima y al final al Filadelfia al final, le dejó de entrenar, pero entrenaba fuera por su cuenta en la ciudad deportiva de Filadelfia, pero vamos fuera del grupo. Con lo cual pues bueno se ha entrenado como ha entrenado. ¿no? no es lo mismo estar en una dinámica de grupo que estar entrando solo o con un exacto con algún chaval o algo así ¿no? bueno eh, a ver yo, bueno yo de noticias no tengo más así que por mí bueno o sea, ahora las noticias es el playoff y el play-in estas cosas ¿no? sí 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 así no, que pero de noticias pura esto. y dura es lo que es lo que tengo A ponos esos, esos eh, escuditos bonitos. Que sí, porque que se ve más en grande, ¿no? Ahí. Sí, claro, claro, claro. Ahí estamos. Pues si no los he puesto mal. <laughs> así ha quedado el cuadro. Espérate, que Jul Jul nos pregunta por el MVP. El MVP hablaremos al final del programa. Quédate hasta el final, ¿eh? ¿Cómo meto el gancho, eh? Como ¿eh? Después de la publicidad. Después de la publicidad que hablaremos del playoff. Pues bueno, tenemos este? ya dos eliminatorias confirmadas. Chicago-Boston que yo creo que ahí los Bucks le hicieron el lío a a Boston sacando todos los suplentes para perder el partido. Y Boston se enfrentó con Memphis que también le hizo el lío. Que sacó a todos los... A todo suplente y no juego ni Morán, ni Jackson, y bueno. Pero Ángel, perdona, yo creo que esto lo tienes mal, ¿eh? porque sí. el, a, es Boston el que le toca el sí. camp Son no, no. el segundo. No, no, Boston aquí figura tercero. En la clasificación de Yahoo, Boston figura tercero. No, pues yo estoy mirando Google directamente, a ver, va.com Estamos, estamos aquí dando mala información. En, en directo, en directo, ¿eh? No, Boston, segundo, tercero, Big World, sí, cuarto, sí. Segundo, sí. Boston. Boston sí. Entonces, el, el es Milwaukee. De es, es Milwaukee quien se enfrenta a, a, Chicago. Chi, a, a Chicago. Chicago. A Chicago. Sí, sí, y Chicago, y, perdón, y Boston con el ganado de Caps-Neps. Si quieres, quita la presentación y la vuelves a subir, Ángel. Y, sí. y nos pones a nosotros que somos más, más bellos. No, tenías el cuadro del play-in también, ¿no? Oye, ¿y el cuadro de cómo ha quedado todo de, de la página de NBA, me parece, ¿no? Bueno, vamos a hablar del el play. -in. Nets Caps. ¿Qué pensáis? Pues yo creo que ya lo llevo diciendo bastante tiempo, ¿no? Eh, en principio debería ganar los Nets, ¿no? Pero que a mí me daría mucha pena por estos caps que se quedase sin, sin playoff. Porque después el siguiente partido, ¿cuál es el, el, el de abajo? Es ¿El ser? Eh, Charlotte. Yo, o sea, para me mí... da mucha pena, porque yo creo que si pierden ahora, mmm, el ganador de la Atlanta Charlotte será el que se vaya a play, pienso yo también. O sea, irá a playoff, perdón. Es que el problema de Cleveland es, ha sido la baja de la final ya de Jarrett Allen. Jarrett Allen, sí. Esa baja, si estuviera Jarrett Allen, yo me inclino porque Cleveland se mete séptimo. Pero yo creo que se va a meter Brooklyn como séptimo, va a jugar sí. contra Boston y Cleveland, yo creo que va a ganar el segundo partido. Porque sí, para mí ver. Cleveland, pese a las bajas, bueno, ahí, ahí yo creo que Atlanta ganará Charlotte y yo creo que va a estar muy igualado ese partido entre Cleveland y, y Atlanta, ¿eh? sí. para mí. Y yo creo que cualquiera de los dos, obviamente Cleveland podemos decir que se lo merece más porque ha sufrido muchas bajas y ha hecho una gran temporada, pero al final Atlanta también está ahí. Sí. Y, Hombre, solo es hay que... un, y solo hay una victoria de diferencia entre es los que, dos. Es que, es que Cleveland, hasta hace mes y medio, hasta el Bloodstar, estaba entre los cuatro primeros toda la temporada. Ha luego, luego perdió a Allen bueno, después del estar estamos hablando pero sí. ha perdido por el camino perdió a, a Sexton para empezar a Sexton. perdió a Ricky Rubio y luego perdió a Garland que ha ido perdiéndose semanas algunas semanas sí. así sueltas Rondo también cuando llegó Rondo y ahora ya para que vaya retalen y Mobley que hace poco se perdió un par o tres de semanas también por, sí, el, sí, sí, por sí. el tobillo Sí, pues, tres, tres partidos se perdió no, pensar, pensar más. De todas formas, eh, hace no sé, 3-4 partidos jugaron en Brooklyn y Cleveland y el partido estuvo igual a ello, eh, a pesar de todo. Sí. Es que al final Brooklyn depende de, 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 de sus dos estrellas, porque el resto del equipo, Bruce Brown defiende y tal, pero tampoco es que sea... Es un caso parecido a los Lakers, ¿no? Los Lakers dependían mucho de Lebron Davis, en este año también Westbrook. Y luego el resto de, de jugadores pues que aportaran lo que pudieran. Pues yo creo que Brooklyn está ahí. En no, ese, es que en ese caso. Yo creo que lo que tú dices es Brooklyn es un, un caso parecido a Lakers, como tú lo has, de, eh, lo has dicho. Eh, Irving ha jugado la mitad de los partidos, ¿no? O sí. incluso menos. A lo mejor habrá jugado 20 partidos, 25. Pues más o menos como los mismos partidos que habrá jugado Sonny Davis. <laughs> y Kevin Durán. Eh, se ha perdido también 30 partidos, creo, o 30 y 30 o por ahí. Sí, estuvo los mismos seis, se ha... seis semanas fuera, estuvo claro. Eh, los mismos que se ha perdido, más o menos, LeBron. O sea, y el equipo, lo que pasa es que el equipo de Lones ha, ha estado un poquito mejor que el equipo de los Lakers ¿no? en este caso, y, y por eso han llegado a plain O sea, y tampoco has contado con Harden eh, desde el, desde el All-Star. Que también estaba un poco molesto y se, y se fue. O sea que, y, y, su, su, y su reemplazo no, no ha jugado hasta ahora, que es vencimos Así que yo lo veo, una situación parecía Lakers, que son, eran al principio de temporada, parecían favoritos y, y se ha visto que detrás de las estrellas no, no hay mucho más. Al final han sido dos big threes que no han funcionado. Eso es. A uno lo han podido traspasar y al otro, y Lakers, el Westbrook, el Westbrook no ha podido. Pero no ha podido porque no ha querido Pelinca. ¿eh? Recuerda que, que ya lo estuvimos hablando en su momento porque Pelinca no quería dar la ronda de 2027. Por, bueno, por creo que era y, a Houston, ¿no? Y, sí, a Houston. Y me parece perfecto, la verdad. Porque sí, al sí, final, sí, jo, John Wall. John Wall. Eh, mira, Westbrook, eh, al final es el jugador que más partidos ha jugado del equipo. Sí. Y, la y si te coges la temporada, la Player Option, y se queda, va a ser el jugador que seguramente te vuelve a jugar más partidos. A John Wall igual lo firmas y te juega 10 partidos. Y le estás pagando también los 47 millones. Sí, sí. No, es que salió hoy una estadística que Westbrook había sido el mejor asistente del equipo, mejor reboteador defensivo del equipo, el del Birfi, el que más había jugado. O sea, es que estaba en 4 o 5 estadísticas el primero del equipo. Claro. De los Lakers. Es que al final, a ver, Westbrook, por lesión o. Bueno, se perdió un partido por, por, el por un falso positivo de COVID. Y ya, y ya ha descansado estos últimos tres partidos. El resto lo jugó todo. Sí, sí. Por ejemplo, Lebron ha jugado 56 partidos y Anthony Davis ha jugado 40. Claro. Juego que hay un Durán, que me tira antes un triple. A ver. Bueno, pues eh, si ganan los Nets, que en teoría. Era lo que debería de pasar en ese lado del cuadro tienes a, a Nedge, a Boston, a Milwaukee y bueno, un poquito más abajo Chicago, uh -huh. y en otro lado del cuadro, pues a priori, pues está todo más despejadito, ¿no? Sí, en principio sí, en principio el lado fuerte parece que va el que va Boston y Milwaukee. ¿no? que en principio Milwaukee no tendría que tener mucho problema con, con Chicago ¿no? porque están llevan dos meses pues, prácticamente de all -Star, no yo creo que, 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 que van cuesta abajo o sea. sin Lonzo ahora eh, sin sí, sí. tocado bueno, yo creo que bueno han hecho una gran, que tiene que dar. yo creo que han hecho una gran temporada viniendo de donde venían pero obviamente ya ya se ha hablado mucho que le faltaba mucho fondo de armario a este equipo Sí, al final metido. la mejor racha de Chicago la tuvieron con un De Rousan, que metía 35-40 puntos por partido, pero obviamente ese, ese nivel no la ha, no ha podido mantener, lo tuvo 7, 8, 9 partidos y, y ya está. Sí, y hay que recordar que antes de All-Stars estuvo varias semanas primero del, del Este, o sea que todo el mundo sí. se sorprendía que, que era De Rusan MVP. Así que bueno, ganará Bax sin demasiados problemas, ¿no? Sí, 4-0-4-1. En principio, vamos. Y aparte, Bax, este tramo final de temporada ha podido ir rotando bastante, ha recuperado a Brook López. Yo, para mí, Bax son los favoritos de. Son uno de los favoritos para jugar a finales de conferencia, sin duda. Y Nets Boston, ¿qué pensáis? ¿Seis, siete partidos o barra alguno? El problema de Boston es la baja de Robert Williams. Yo creo que ahí se equiparan un poco la, el nivel, porque Brooklyn sabemos que el juego interior, por de, llamarlo de alguna manera, es Dramon. No tiene nada más. Y teniendo ahora Al Horford y Grant Williams, teniendo que hacer esa, ese trabajo, no sé. Al final, Boston dependen de los Jays, igual que Brooklyn depende de Irving y, y Durán. Uh -huh. Pero como equipo es más Boston que, que Brooklyn. Sí. Que... No, y además yo creo que la mejor defensa de la NBA, ¿no? Primera o segunda mejor defensa de, de la NBA. O sea, que en principio eso le tendrá que... En el playoff las defensas suelen prevalecer a los ataques. Sí. sí. Y yo aquí daría serie larga, pero para Boston. 4-3 a lo mejor eh, y sufriendo mucho Boston. ¿eh? Y Kyrie Irving regresando al, al Garden. Al Garden, sí. Ojo. <laughs> Pisando el logo, ¿no? Otra vez. O echando incienso. Echando incienso. Echando sí. incienso. Ya lo dijimos aquí que es de, de las cabezas menos amuebladas de la NBA. Y y es, Con diferencia, ¿eh? Y es una lástima. Sí, sí, sí. Porque es un jugadorazo, ¿eh? Tú lo ves jugar y, vamos, si juega como Los Ángeles. No como Los Ángeles Lakers, ¿eh? Como Los Ángeles no, en general. No, juega bien. <laughs> juega. No como Los Ángeles Lakers, juega bien. O sea, que tú duele en un drible, en un bote, uf, impresionante, pero uf, es que la cabeza... Yo creo que en uno contra uno debe ser el, el jugador más talentoso de, sí, de sí, toda sí, la liga. Sí. ¿eh? Sí. Sí. El otro día salió también una estadística de Kevin Durán, que era el, el, el mejor jugador de la distancia media, en distancia media en tiro efectivo, Kevin Durant. Y la verdad es que, es que, que Kevin Durán es, es de los pocos jugadores que anota de media distancia. Es que su tirito ese de 4 o 5 metros sí, de sí, toda sí, la vida sí. es la hostia, macho. Sí, sí, sí. Amaga con, amaga con, el, con penetrar y se para lo que tú dices, Ángela, 4 o 5 metros o en la línea de tiro libre. Y, sí. y es que la mete todas, todas, todas. Finta, finta el triple, da un sí. pasito para adelante, la mete, y si no, cuando se pone a postear, que lo hace mucho, se pone a postear, sí. pero él se pone de cara al aro. Y entonces sí. es el momento que arma el tiro, claro, a un 2-13, como Kevin Durán, no le vas a llegar a puntear tan fácil. Sí, sí. Allá ¿no? Yo creo que es el, el mejor defensor que puede haber en la liga contra él. Sí, claro, en la temporada pasada. Aún así, Brooklyn, para mí, Brooklyn estaba peor la temporada pasada que esta. Y, y si no es por la uña de Kevin Durán, se hubiera metido Brooklyn. Sí, sí, final. sí. Sí, sí. Hombre, es que hay que recordar que el año pasado Irving se lesionó el primer partido de, de las semifinales, ¿no? Creo recuerdo el primer partido. Harden sí. estuvo lesionado toda la serie. Jugó cojo y, los dos últimos sí, partidos, que no podía 40, correr. Y cuarenta y tantos minutos los dos partidos, ¿eh? No sé si te acuerdas. Sí. Y, y el único que, que, que anotaba era que Durán ya más. Yo creo que fue en el cuarto, en el quinto, ¿no? Que metió 52 puntos, ¿no? Fue... Jugó, jugó todo el partido y metió cincuenta sí, sí. y, y pico puntos, sí. Y creo que solo falló un tiro, un tiro o dos eh, a lo largo del partido, ¿no? Fue algo así también. Es que fue una exhibición total. Pues sí, un ochenta y tanto por ciento, creo que. Sí, fue. sí, sí. Fue, una, fue una bestialidad, una bestialidad. O sea, una de esas. Eh anotaciones que se quedan para la historia de la NBA. Pero, pero claro, en, un, en una serie contra Vax, y ya, ya la veremos si, si se llega a, a, a pasar, ¿no? Pero es que Milwaukee yo lo veo muy fuerte este año. Yo creo que el anillo les ha ido como anillo al dedo. Sí, sí. No, además, yo, a lo mejor Ibaka no está en su mejor momento como, como hace, como cuando estaba en Toronto, a lo mejor hace dos años. Pero es un pivo que, que, que te da una rotación más Mejor o peor, pero es una rotación más eh, consistente dentro de lo que cabe. Y la experiencia que tiene ya de, de ganar un anillo, ¿no? Que, te, que, no, que no es un novato en esta líneas tampoco. Claro. Totalmente. Pues ya hemos arreglado ese trozo de ese trozo de cuadro. Ese lado del cuadro. Al final, eh, vuestra porra. Yo, pues, pondría ahí vos, mi En ese lado. ¿Tu ángel? Uf. Yo Pero creo que, te baja, el... eh, que, que no, esto te pasa Bucks, con el corte. Vax, <laughs> Brooklyn. Uh, Brooklyn. Yo. Es que no me acabo de querer a lo Boston. Yo estoy con Ángel. Bax Brooklyn. No sé por qué me da que todo lo bueno que ha hecho Boston desde el All-Star no va a ser igual en playoff. Y yo creo que Irving y Durant van a dar, es, van a dar el callo, ¿eh? Veo, que... una serie, veo una serie mínimo a seis partidos, sí. pero veo a Brooklyn. Eso te iba a decir, más complicado que el año pasado, que Brooklyn ganó de calle sin ningún problema. Ganó 4-1 porque bueno, ya se relajaron mucho cuando iban 3-0 y perdieron el cuarto partido, pero vamos, ganaron sin ningún problema el año pasado. Y este año, pues es que no tiene pinta de que vaya a ser diferente, ¿no? de que vaya a ganar Brooklyn. No, no, deja de tener Boston prácticamente el mismo roster eh, en cuanto a titulares y tal, ¿no? Bueno, no, no, me quiero mucho a Boston. me dice aquí Tronker Top en defensa. Daniel dice Raptor versus Ise, de eso que gane Sirs, pero habrá guerra. Bueno, ahora vamos contra esa, contra esa serie. Y pone Tronker y Taze también. Cago y Tace top en, en medio tiro y de Rousan también. Sí, no te lo digo, no te lo niego, pero a mí Kevin Durán me parece que, ya tengo que es una, una estadística que era el mejor tirador de media, de media distancia de la NBA. Kevin uh -huh. al, final, al final, para mí, y yo creo que para la mayoría, Kevin Durán es el mejor, maxim, mejor anotador de, de la liga. ¿eh? No el máximo, el mejor. El mejor, el mejor atacante. Sí, el más talentoso, sí. sí. Porque lo que, por ejemplo, el que puedes tener LeBron, eh, lo que LeBron. Eh, a lo mejor le puede fallar un poquito el tiro de tres o el tiro de suspensión, pero, el, pero por ejemplo el en campo abierto es mejor Lebron a lo mejor que, que Kevin Durant. Pero lo que Lebron tiene a lo mejor alguna cosita es que Kevin Durant parece que en ataque no tiene puntos débiles. En un momento, ¿no? A ver, la diferencia para mí es que el Durant se puede centrar en anotar, y Lebron, a la vez que tiene que anotar, tiene que dirigir el, el, lo que tiene en pista. Uh -huh y es, es más complicado Lebron es más completo pero claro es mejor anotado que Kevin Durant no es, 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 es lo que tú, a lo mejor Lebron sí que tiene que, que montar más el ataque por así decirlo no más dirigir sí. a los compañeros porque Kevin Durant cuando le dan el balón y sube la pelota sabes que se la va a jugar o sea sabes sí. que no se la va a pasar a nadie no como mucho si se ve un 2 contra uno que se que, que ve a Irving solo y se lo pasa a Irving pero a Irving en estos jugadores no. No, no no hay confianza claro. en ellos Así que, bueno, venga, vamos a darle al, al otro lado del cuadro, al otro, a la otra parte. Uh -huh. Porque aquí, del Caps eh, Atlanta, o bueno, del Atlanta eh, Charlotte, ¿quién creéis que va a ganar? Yo creo que Atlanta. Atlanta, sí. Tiene, vale. tiene, más tiene más experiencia y yo creo que han llegado, el tramo final de temporada han llegado mejor que, que Charlotte. No, pero será un partido interesante, ¿eh? A 130 puntos sí. los dos, ¿eh? sí. O sea, si queréis ver va a hacer esto en ataque, ese es el, el partido. No vais a ver defensas. Bueno, y, de, y del Atlanta Caps. Atlanta. Le dan el voto a Atlanta. Es que Fíjate que el, veo el factor... más opciones. Veo más opciones que den la sorpresa eh, los Caps con, con los Neps que con Atlanta. Es que el factor Allen hace mucho. Y claro, Ar Atlanta con Capella, con Okongwu que en defensa es, es, sí. mu es muy bien, es un buen, buen defensor. Y el nivel de Treyown. <coughs> ya sé que tú, Juan Carlos, no eres muy fan de Treyown, pero. No, no, no somos fan, no. Si tiene la noche el chico. Va, Atlanta, yo digo Atlanta. Me sabe bien, muy mal bien. por Cleveland, me sabe muy mal por Cleveland, pero yo digo Atlanta. No bueno, obstante. Luego... Cualquiera que pase de Atlanta, Horn Hornes o Caps, eh, en teoría va a perder con Miami, ¿no? Sí, sí. Sí, no, un no, 4-0, si 4-1, va, vamos. Si Valer y Spolstra no acaban atortados, sí. No, ya parece que son amigos, ¿no? Ya han recuperado. los últimos partidos se han recuperado ahí el, sí. no, el feeling. A veces, dicen que a veces estas cosas va bien que pasen. No sé ya hasta qué punto, pero. Si no pasa el mejor. Sí, bueno, después a lo mejor se dicen cuatro verdades a la cara uno contra el otro, ¿no? Y, y, el, y el que tenga más sangre fría recapacita y puede venirle bien al equipo, ¿no? Sí. O sea, en este caso entiendo yo que si, si la re le ha dicho vale cuatro cosas a espuestra y puestra a Allen", pues yo creo que habrá sacado algo positivo porque él, que no, el, el, el final debe ser el conseguir el anillo, ¿no? Que para eso han quedado primeros del, del este. Es que yo, yo creo que os lo comenté a el, cuando hicimos la porra al principio, que dije que Lakers iba a ganar 58 partidos, que estuve, sí. me, he quedado, me he quedado ahí cerca. Eh, que Creo que os dije que Miami y Bucks para mí eran los favoritos en, uh -huh. en la conferencia. Yo creo que la veteranía Miami, que le puede dar PJ Tucker y Kyle Lowry este año, yo creo que se va a notar mucho en playoffs. ¿eh? Piggy que recordemos que durante la temporada regular el año pasado apenas se, le ha, se habló de él. Y fue de lo mejor que, que hubo en playoffs. Sí. O sea, yo me acuerdo eh, Durán eh, tuvo pesadillas. Pese a que Durán hizo sus partidos, tenía pesadillas con Piggy Tucker. Sí, pero o sea, es que ese, Durán ahí se tenía que, que, que exprimir al máximo, ¿no? Para, para conseguir es hacer que, una claro. canasta. Y, y ya te digo que, que, que había partidos que hizo 50 puntos. O sea que... Es que es eso. Claro, tú, tú imagínate, yo, PJ Tucker, eh, imagínate en primera ronda contra Atlanta veo a Miami muy favorito y en una segunda ronda ya sea Filadelfia o sea Toronto lo pones encima de Siakam o lo pones a hacerle ayuda, ayudas a Embiid o a Harden y ojito que te puede dar la noche. ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque es un equipo Miami es un equipo muy veterano y sabe de, de qué va esto, o sea que. Yo creo que ahí, además, el, el, han recuperado para este año a Giro, ¿no? eh, que, que puede ser mejor sexto hombre de, de la temporada. O sea, que del banquillo tienen asegurados 15-20 puntos eh, todos los partidos. O sea, que eso es muy importante para, para un equipo tener al menos un sexto hombre que, que, que pueda anotar del banquillo. O sea, que yo creo que lo tienen, de, al menos en esta eliminatoria, 4-0-4-1 para, para Miami. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? 4-1 más bien. Sí, yo 4-1 porque al final siempre puedes tener ese partido tonto, ¿no? Ese partido que, que no te entra nada y ahí a partir de ahí es cuando el equipo espabila. Pero sí, 4-1. No veo más, más de 5 partidos en la eliminatoria. Uh -huh. Bueno, ya vamos con Filadelfia, ¿no, Ángel? Sí. Venga, a ver, ¿cómo lo ves? Cuéntanos. No lo sé, ¿cómo lo veo? <laughs> Hombre, de momento lo vas a ver en el IPAX, ¿no? Sí, de momento lo veré en el IPAS. La pregunta que te quiero hacer, porque esta, esta eliminatoria está muy condicionada por el tema vacunas. Bueno, ¿cómo tampoco, está Filadelfia? No, bueno, el único que. Bueno, el tema de, de Cyborg. Que, es que Bueno, ha, ha salido en rueda de prensa explicándolo todo, ¿no? Eh, ha dicho que. que él cree siempre ha sido hasta educado en temas de pues eso, una medicina más de natural y ese tipo de cosas. Entonces que se puso la primera dosis de Pfizer pensando en pues, si lo cogía no contagiar a nadie, pues a, a su familia, a su entorno y, y que también pensaba que tampoco iba a poder no lo iba a coger. Pero una vez que vio que la vacuna al final prácticamente pues eh, lo puedes lo puedes pegar o y lo puedes coger igualmente. De hecho, él lo cogió dos veces esta temporada, una en octubre y otra en diciembre, pues más o menos. Y pues que decidió no, no va a ponerse más vacunas. De hecho, el primer partido que jugó Filadelfia en Toronto sí que jugó. Y en el segundo ya cambió las leyes en, en Toronto y dijeron que tienen que tener tres dosis. Entonces, pues claro, pues se ha quedado sin jugar. Y tiene, bueno, tiene pinta. Creo que no se va a vacunar. Con lo cual, pues no va a jugar los partidos en, en Toronto. Es una baja muy dura, ¿eh? La de Taibu. Es bueno, Una baja muy dura. Creo que no puedo decir a Tibul que lo primero que tiene que haber hecho es hablar con Lebron. Acuérdate, Chris, hizo un, un, un estudio exhaustivo sobre las vacunas, el COVID y todo eso, y lo hubiera pasado el informe. ¿Ves? Es, que hay que informarse. <laughs> Al final hay que informarse. hay que informarse. Pero bueno, el chico este de... En Chaiko que tiene la cabeza amueblada, es decir, bueno, no es como sí. otro que dice, eh, no me vacuno porque. Es un plan de satán, como dijo. ¿no? Sí, pero, claro, pero, no, por no, no. Ejemplo, pero por ejemplo, yo entiendo que aquí está, bueno, no voy a entrar, pero yo cuando me vacuné, yo sabía que podía tener el COVID y, y transmitir el COVID. Sí. O sea, yo lo sabía. Eh, lo único que, da, que, que hacía la vacuna era. Eh, no tener esos efectos eh, de, cuando te da el COVID eh, tan severos, por así decirlo, eh, uh -huh. mitigar esos, uh -huh. esos efectos del COVID. Yo lo sabía, o sea, yo, yo bien informado cuando me la puse, o sea, yo sabía que podía tener COVID y transmitir el COVID uh -huh. aún estando vacunado. O sea, que yo la verdad, lo de Tibur lo puedes entender, pero tampoco entiendo muy bien eso que dice, vamos. Sí, bueno, si yo, yo, yo ya sabes que pienso como tú, tío. Estás es dando el... una pasta, pues te vacunas y punto. No, y más y, y, ah, y, 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 y más cuando tienes eh, los mejores médicos del mundo a tu disposición, por así decirlo, ¿no? Entiendo yo que Filadelfia tendrá una batería de médicos que te, que te dará, yo, mira, si te es igual que una operación, ¿no? O sea, si te operas, hay esto, y si no te operas y hace un método, una recuperación más conservadora, hay esto, ¿no? Pues con esto será igual, cuando te pones una vacuna no te la pones, el, el médico te, del, del equipo. Bueno, de la la franquicia... Mira, la pregunta, por ejemplo, si Filadelfia le había presionado para, para que sí, se sí. vacunara y tal, de todas las dosis. Y ha dicho que, que hombre, que presionar, presionar no, pero eh, bueno, que la está ahí un poco insistiendo y tal, lógicamente. Sí, ¿eh? sí. Sí, sí. No, pero ya te digo, es que. Ya te digo que es que no, no no es que tú contagies o dejes de contagiar, es que los efectos, o sea, uh -huh. que los eh, que la enfermedad sea menor, en este caso, que no, te, que no te tengas que estar en la cama seis días el, con fiebre o lo que sea, sino que a lo mejor puedes hacer vida normal, pero tienes COVID. Que puede ser importante el, es, eh, tener matiz o no, bueno. Tener un defensor elite en un playoff, yo creo que siempre te viene bien. Y una rotación menos. Bueno, pero fíjate, la rotación, para mí Filadelfia tiene una rotación amplia. Lo que pasa es que, claro, estás en un playoff que dominan más las defensas que los ataques, pues si tienes a, a, a tu no, mejor pero, defensor, si pero, sea, por ejemplo, si tú, tú tienes a Danny Green, que en los partidos de Toronto juega 35 minutos y en los partidos de Filadelfia juega 10. Uh -huh. O sea, el jugador no de, termina de entrar en dinámica, ¿no? Está claro que... ¿cómo, es que no, no recuerdo cómo son los partidos, son dos.. 2-2-1-1-1. Eh, 2-2-1-1-1. No. O sea, no terminas del jugador de, de entrar, ¿no? por así decirlo. No, no sé, vamos. También es bueno. cierto que a, a uno de los equipos que también le suele poner la zonita, pues es Toronto, a Filadelfia. Es, ¿no? es uno de los que le flota bastante a Zygur. A y bueno, voy a mirar por. Bueno, el último no, porque no jugó. El anterior partido el tercer. Bueno, voy a decir que la serie de los cuatro partidos ha ganado Toronto 3 y Filadelfia 1. Uno. 3-1, uno. lo he visto hoy y yo creo que la, la baja de Tybull puede ser muy importante, sobre todo si Toronto consigue rascar un partido en Filadelfia. Y bueno, ha jugado eh, dos partidos, ha jugado Tybull, el primero no lo jugó porque está... el primero fue eh, cuando empezó todos los contagios que fue Filadelfia fue de los primeros en caer, sino el primero, y jugó, tuvo bastante bajas en el primer partido. Eh, pues ya no jugó a Cyborg, no jugó eh, en Villa ese primer partido, tal. Y luego no jugó al último. Y en los otros dos jugó treinta y tantos minutos, estoy viendo. Pues ¿Cómo va a ser la serie? Pues es complicada, porque al final Toronto es, eh, empezó muy mal la temporada, pero poco a poco se ha ido armando. ¿no? Es un, un equipo muy versátil, muy rápido, muy intenso. Joven. Eh, joven, defiende muy bien. Eh, bueno, no, no es un equipo cómodo con el que enfrentarte, yo, es mi forma de pensar. Fíjate yo que creo. a lo mejor es mejor Chicago, que es más previsible. Que, que Toronto, sí, dime, Chris. Es que para mí, Toronto, de los cuatro equipos con factor cancha en contra, es el más difícil con, con bastante diferencia. ¿eh? Y a, a ver, lo único que le puede jugar a favor a Filadelfia, bueno, lo único, una de las cosas, es que Toronto, los titulares están muy cargados de minutos. Y en sí, playoff sí, el cansancio pesa mucho. Luego hay que ver también si Harden ha estado. Jugando a tope o ha estado como los, el Harden, pues ahí al tran, tran que sale en temporada regular y luego da un paso adelante en, en playoff. Yo eh, creo que, Tron, que perdona, y, dice Tron que no, te vacunas y punto. Y dice hey, Juju, ojito con Boston y Tron que le dice depende a todo de todo del nivel de Harden. Yo creo que Harden estaba jugando en plan pa, más para ayudar a Embiid a ganar el MVP y el, y el título de anotación que no más uh -huh. jugando en. A su, mejor, a su máximo nivel, en plan, aquí estoy yo tal y cual. Yo creo que el mejor Harden yo creo que lo vamos a ver ahora en primera ronda. Yo también ah. pienso eso. Que ha estado un poco, pues eso, pues, da, dando canastas fáciles a Envy, jugando el pick and roll y venga a doblar el balón. Y, y la verdad es que de que ha llegado Harden no, lo, no sé si Envy ha metido más puntos, pero sí que ha metido puntos o canastas más fáciles, sin tener que pelearlas tanto. Sin tanto desgaste. No obstante. Estoy, estoy mirando un segundito. Estoy mirando en el, sí. eh, Harden, que está en su peor temporada en porcentaje de triples. Un 32%. Uh -huh. Bueno, pero También, al final, al final sí. Harden es un jugador que tiene muchos recursos a nivel ofensivo, ¿no? Y es capaz de generar muchos espacios para en pit. Y yo creo que Harden. Yo creo que de 25 puntos no, no va a bajar ¿eh? en, en playoff. Yo un tema que... que uh, este equipo es complicado para Filadelfia desde el punto de vista de que Filadelfia es de... No sé en qué puesto está ahora mismo en rebotes, es de los peores de la liga. Eh, desde, que se, desde que no juega Simmons, se ha, ha pegado un bajo en el equipo. Y Toronto es de los equipos que más rebotes te cogen ataque. A ver, estoy mirando. Mira, el, el segundo que más rebotes eh, en ataque es, es Toronto. Y en sí, rebotes totales. Eh. Tiene un equipo muy largo. O sea, tí, el, es que, el que juega de dos muchas veces es Cotivanz, que mide más de dos metros. O y, y el segundo en rebotes, eh, eh, bueno, el, el segundo. El segundo peor. El, el 29 en rebotes, es Filadelfia. Sí, pero en rebote defensivo, Toronto es el peor de la NBA. Es porque, el segundo juega... mejor. Segundo mejor ofensivo y el, y, el, y el peor defensivo. Porque al final es un equipo con mucha energía, ¿no? Pero luego a la hora de cerrar el rebote, eh, si acam, no es que sea un, un reboteador excelso y juega mucho de cinco, Y al final Toronto es un equipo que a la mínima que puede correr. O sea, están más pendientes de salir a correr que no de cerrar bien el rebote. Y al final yo creo que Filadelfia eh, tiene esa envidia. Tienes a en los partidos que esté, Tobias Harris, que también es un jugador grande. Yo creo que el Filadelfia, si controla el rebote, va a ser una de las claves para, para el, sí, la eliminatoria. Eso es. Yo creo que el tablero de Filadelfia, si consigue evitar que Toronto te coja muchos balones en ataque en tu tablero, yo creo que va a ser una de las claves de la eliminatoria. Porque luego lo está mirando, decís, Toronto es de los peores en su tablero. Pero es que Filadelfia es el peor en rebotes en ataque. Pues una cosa llevará a la otra. ¿eh? <laughs> eso, Con eso, lo eso, cual, eso. yo creo que una de las claves de la, de la eliminatoria va a ser el tema de, del tablero de Filadelfia, los rebotes, que pase ahí. ¿Y, y, y quién, va dejar, quién va a dar descanso en Bit, en, en playoff? Eh, espero que Paul Reed. Jugó muy jugó bien, bien ayer. Jugó pues, el último eh, partido, es lo que voy a decir, jugó el último partido, sí. Y eh, lleva lleva ah. jugando los tres eh, los tres últimos partidos eh, y bueno, dos river hizo la declaración que dependería del rival, jugaría uno u otro. Entonces, contra Tor en Toronto, que, eh, quiero recordar, que voy a mirar para asegurarme. El, Luego, último, par el último partido en Toronto jugó Reed, jugó contra Indiana y jugó contra quien fuera de otro pista, me parece, algo así. Jugó Yo los no tres últimos partidos de liga regular, ha sido el sustituto para Reed. No haría jugar a Andrés Jordan contra a Toronto. Porque no, si es muy versátil. Y de Andrés Jordan es muy lento. O a Chihuahua. La, que la Chihuahua, es, Chihuahua que está, ha mejorado en triples una barbaridad esta temporada. Yo creo que Jordan no, no debería jugar esta eliminatoria. Yo y creo yo de Paul Ritchie. Yo creo de Paul Ritchie. Y claro, es que mmm, en beat, si algún partido se carga de faltas, malo. Bueno, bueno. Eh. Supongo que en playoff defenderá más que en temporada regular, pues ya sabéis lo que os digo siempre, que no defiende el primer tiempo. Bueno, que Especula un poco, no mucho. Claro, <risa> claro. <risa> mucho, mucho. Hay salvo y... cuatro partidos, todo lo demás. Uf, primer tiempo se mete bajo el aro, se hunde mucho. Y, bueno. y Danny Green me imagino que va a ser el jugador que, que sea el titular en cuando Zybul no no pueda jugar. De hecho, ya desde el partido de Toronto ha seguido jugando de titular Danny Green. La verdad es que lo está haciendo muy bien, está tirando muy bien, está robando balones. Está en los mejores minutos de la temporada de Danny Green están siendo ahora en el tramo final. Así que yo creo que va a ser titular en todos los partidos de la serie, independientemente que jueguen en casa o fuera y pueda jugar a Cyborg o no. Yo creo que es lo, es lo mejor que pueden hacer porque si no te rompe un poco la dinámica, ¿no? Sí. Totalmente, como pasa con Simo que a lo mejor, mira, entrena aparte, que no ¿para no rompas el ritmo. Sí. Y bueno, aún así, yo creo que de, si Filadelfia es un contender, debería llevarse la eliminatoria un 4-1, 4-2 máximo y muy máximo. ¿no? Yo creo que el único equipo que puede dar la sorpresa en esta, en, en esta conferencia es Toronto. Pero yo creo que la experiencia que tiene Filadelfia va, va a hacerles ganar la serie. Yo creo yo pongo 4-2, no creo que llegue un séptimo partido, digo 4-2 para Filadelfia. Yo creo, Chris, que lo estás diciendo con la boca chica. Tú lo que necesitas ahora mismo es que Toronto pierda 4-0. No, no quiero a Doc Rivers. No Rivers. No, no, no. Toronto pierda 4-0 ah. y Nours para Lakers. Ah, mira, no había ¿No pensado, en eso, no había pensado claro, en eso. Claro, claro. Te lo estás diciendo con la boca chica, Pero cuatro lo dos, veo, lo veo tan dos. <laughs> lo veo tan improbable que ya no pienso en eso. Yo creo, en serio, seis, una serie de seis partidos para, para Filadelfia. Sí, ya, sí, sí, cinco o seis partidos para Filadelfia, yo también creo. Yo creo que ahí no hay duda, ¿no? Ya otro cantar es con si pasa Miami Filadelfia, como será esa eliminatoria. Bueno. Y eso ya lo analizaremos más adelante, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, el cuadro del oeste. Mira, espérate, dice Daniel, eh, eh, Filadelfia 4-1. No, yo creo que en, en Canadá allí son, se hacen muy fuertes lo, los raptos. Bueno, ya veremos. Yo tampoco Filadelfia el año pasado, ni este año, fíjate, está jugando mucho mejor fuera este año Filadelfia que en casa no te extrañe nada que vayamos a Toronto con el 1-1. Y volváis con el 3-1. Pues sí. No, no te extrañe, no te extrañe. Pues nada, ahora, mira, Daniel, ahora estar aquí, de enhorabuena, pues vamos a hablar de los opuls. Menudas eliminatorias aquí también, ¿eh? Es que... Hay mucho nivel, los ocho equipos de cada conferencia. Hay mucho nivel este año. Bueno, Clipper Midesota. Mira, un Clipper. aplauso. Espérate, que Lee nos ha hecho una array de 11 de, con 11 personas. Un aplauso. Muchas gracias, Lee. Oye, gracias, Lee, a, Lee. a ver si te pasas un día por aquí. ¿eh? Que, a ver, ya hablaremos. Para ver si te pasas un día. A ver si, ¿sí, Ángel. Sí, lo seguimos hablando un día, tú y yo. Sí, lo comentamos eh, en, en el último programa o en anterior. En el último programa, sí. sí en el último programa, además. Pues nada, eh, a ver, ¿cómo ves tú Clippers y Minnesota, eh, Chris? Que le estamos hablando de eso. Yo veo a Clippers. Yo creo que Clippers va a pasar séptimo. Minnesota sí que es cierto que ha hecho una gran temporada, pero yo, yo es que me. Ya sabéis que para mí la, la experiencia es un grado, ¿no? Y yo creo que a los Clippers esta temporada les ha servido de mucho. Con tantas bajas de importantes que han tenido y tal y cual, lo que ha hecho Tyron Lue con este equipo. Es de 10, y ahora que han recuperado a Paul George y a Norman Powell, yo veo a Clippers eh, ganando a, a Minnesota. Yo, para mí, Clippers. ¿Os acordáis cuando nos reíamos de, de Tyron Lue cuando lo enteraba a Lebron ¿no? en Cleveland? Que decíamos, no es un entrenador NBA, no tiene que talento, está ahí porque es amigo de. Era un enchufado. De Lebron, sí, sí, porque era amigo de Lebron. Seguramente lo lleve Riz también como agente. Esto me lo acabo de inventar, ¿eh? no lo sé quién es la gente. De, de... Y, y yo creo que el año pasado, en la eliminatoria de Dallas eh, Clippers, eh, por fin se quitó se quitó ese peso de ¿no? encima. no Demostró que era un entrenador en NBA. Y yo creo que en este caso, con todas las bajas que ha tenido Clippers durante todo el año, no ha tenido la baja de Kawhi Leonard, eh, después se lesionó por George, eh, después eh, traspasan por Power, se lesiona también al, en el segundo partido, creo que fue. Y aún así ha mantenido a los Clippers ahí arriba, bueno, arriba, en play pues yo creo que, que tiene mucho mérito, ¿no? Y ahora yo creo que Clippers está por encima de Minnesota en este caso. Y tiene, sí, sí, sí. Y tiene un jugador muy, in, muy, una pieza muy importante para playoff, que creo yo que es Covington, ¿eh? Sí. No, pero es que tú, el roster que tiene Clippers es la hostia. Que sí, sí. No a Kawaii tiene 8, 9, 10 jugadores, pero de, de muy buen nivel. Sí, sí. Por eso, para mí Clippers. Me sabe mal por Minnesota, porque yo creo que han hecho una gran temporada y se merecerían estar entre los 8 primeros. Uh -huh. Pero Clippers para mí es el, es el coco. ¿eh? Y, y también te digo que va a ser el coco eh, para Memphis. Va a ser una serie muy bonita, ¿eh? esa Clippers Memphis. Que tú ya, tú ya te la has pedido, ¿no, Chris Sí. <laughs> y con más motivo voy a ir con Memphis. <laughs> pues nada. ¿Y tú, Ángel, cómo lo ves? Que me he pedido la de Filadelfia. <laughs> no, no, estamos hablando de esta serie, de Clipper y de Sotake. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves? ¿Clipper es claro Cl favorito? Clipper, pero vamos, clarísimo favorito. Es que al final tiene Ray Man, Mann, eh, Powell, Por George, Kennard, eh, Covington, Morris, Batum, eh, que tiene un roster para aburrir. Y mira, eso al final, no, no nos engañemos, eh, tiene tres jugadores. Es que no, para mí no, no hay color, que luego llegarán y le ganarán de 20, pero, <laughs> pero vamos, no, no hay color. Y yo creo que la eliminatoria Clipper Memphis va a ser eh, muy larga y se van a ir a fácil a los siete partidos. ¿eh? Sí. Y aparte que a Clippers ya le gustan las eliminatorias largas, ¿eh? uh -huh. En los últimos años ha jugado varias a, a seis, siete partidos. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, es un equipo de desgaste, ¿no? Del contrario, más bien, más sí. que de. Se vio, ¿no? Se vio, por ejemplo, contra Dallas que el desgaste que hacía contra Doncic ¿no? Aparte que Don yo creo que no estaba en muy buena forma física en, en, en esa eliminatoria, pero joder, el desgaste que le metió a Doncic fue tremendo durante toda la eliminatoria no, pero, ya. Pero a Adoncín ya le pasa. Le, este año también le ha pasado, sí, sí. incluso cuando estaba en su, en su mejor pico de forma, que se desgasta tanto en los tres primeros cuartos que llega agotado al último. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, le es pasó, eso. Se ya... pasó mucho, sí. El año pasado en la. Sí. Creeper. Pero yo creo que este año, este año tiene como más eh, con The con Branson, ¿no? Es el otro que tiene, yo creo que tiene más como más acompañamiento en el, más acompañamiento en el en el juego exterior, ¿no? O sea, no... Sí, se puede, se, se puede osificar un poquito más este año. Eso es, eso es, eso es. es. Tener más, más, más compañía, o sea que que subir en ataque y e a alguna esquinita de vez en cuando a coger un poco de aire y que sí, se sí, lo sí, ponen sí, uno sí. de los otros dos. Sí. Eso es eso, es porque es que el año pasado, uf, es que el o sea, el, el 90% de los balones los tenía él y, y era el, el que gestionaba el ataque de, de, de Dallas, ¿no? O sea sí. que... bueno, bueno, y de... Bueno, Ángel di No, no, el Sper Pelicans. Ay, Sper Pelicans. Yo veo un puntito ¿Yo? por encima a Pelicans. Sí, sí, la yo también. Yo también, yo, eh... yo puntito le veo dos o tres. Pero igual que soy uno de los pocos que confío en Spergen que iba a entrar en playoff, eh, creo que a un partido te pueden dar, te dar el susto. Aparte que llevan ya, ya unos días, bueno, unos días, la última semana de, de descansando a Murray, y a uno más y tal, ¿sabes? Con lo cual... Pueden dar sí. la sorpresa, aunque tienen más talento Pelicans. Yo, para mí, Pelicans, con la, con el traspaso de McCollum, han subido dos peldaños uh -huh. y, y que los he visto sobre todo en los partidos contra los Lakers, que tienen muchos recursos. Uh -huh. Y tienen un banquillo que aunque no sean nombres destacables, son, son muy buenos jugadores. ¿eh? No, es que de otra a un partido. Perdón, Chris a un partido te puedo ganar cualquiera, o sea, no nos engañemos. Sí, claro. Porque es un partido. Eh el el 10, además. Leí, leí, leí de desde John que la lesión eh, estaba bastante mal porque llegó a perder hasta 8 libras. En estos días que ha estado lesionado, ha llegado a perder 8 libras. Que son unos 3 kilos, 3 kilos y pico. Sí, casi, casi 4, sí. Yo para mí, Pelicans. Es más, para sí. mí, Pelicans, octavo. Sí. Puede ser. Pero vamos a ver, si hace una semana aquí lo dije yo eso y todo el mundo me dio palos porque dije que iba eh, a ganar Pelicans a Minnesota pero, pero no, porque yo, porque... yo no vine Me tienes que ver cómo llegan a este punto de la temporada a lo mejor hace dos semanas estaba mejor Pelicans no, no, que Minnesota no, no. El lunes pasaba, ¿de que fue? No no, 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 yo si no hay una prueba gráfica de eso, no existe Después voy a traer el corte sí, Busca el corte pues, pues sí, an analizando el, la, el partido mmm, al final Spurs es lo que haga de John Temurray, ¿no? Y, y para mí Pelicans pues eso tiene a, a McCollum, Brandon Ingram Balanchunas que está jugando un gran nivel toda la temporada, Herbert Jones el rookie que ha mejorado mucho con el paso de los partidos y luego tiene, tiene lo que he comentado tiene, tiene bastantes suplentes interesantes, Murphy tercero me parece que es, Alvarado para mí, un peldaño por encima de San Antonio, pero es lo que habéis dicho, a un partido puede pasar de todo. Lo dice Lee NBA, ojalá Pelicans y Daniel Spurs, bien dicho Ángel, tú sí que confías en los milagros. <laughs> es que me acuerdo al principio de temporada que yo decía, joder, pues yo no, no, no veo tan mal los movimientos que ha hecho San Antonio y tal. Y, y mira, oye. La verdad es que pensaba que se iban a quedar fuera, pero iban a estar peleando hasta última hora. Y mira, y al final se han hecho, bueno, más por el mérito de los demás que por méritos propios quizás, ¿no? Por demérito de los Lakers, sobre todo. Claro, sí. pero sí que pensaba que iban a estar hasta hasta última hora y peleando por la, la décima plaza. más es que tenemos que ver que hace tres semanas, o casi cuatro, que estaban, puede que ser, no sé si cuatro partidos de Lakers o algo así, cinco. Sí. Puede ser. Sí, fácil. Y aquí estábamos hablando que no llegaban. Pero claro, estamos, estamos hablando de unos Sports que se han metido con 34 victorias. Sí, sí, sí. Que a diferencia de en el Este, Atlanta y, y Charlotte se han metido con 43. Sí, sí, sí. Es que, es que es curioso que los dos mejores. Creo que son los dos mejores equipos en cuanto a balance son del oeste, ¿no? Y los dos, sí. los dos o tres peores que se han metido en Play son también del oeste. Miami es primero con 53 victorias sí. en el Este. Y Memphis y, y Golden State es tercero con 53 victorias en el rango. Claro. Yo sé que seguro dos, porque estaba Memphis y, 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 Phoenix. y Phoenix, que ya tenía, eh, Memphis ha tenido con 64, creo recordar. Sí. Pero bueno, eso es también por la igualdad que hay en el este este año. Sí, sí, sí. Que es que joder. Sí, el porque hasta, hasta la última semana, al final Miami sí que ha decantado un poco el primer puesto, pero el segundo, el tercero y el cuarto hasta el, el penúltimo día no se ha decidido. Hasta ayer, ¿no? Hasta, hasta sí. ayer, que se están jugando todos el, el puesto, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el play-in, sí. que tanto podía quedar uno séptimo como décimo prácticamente. Bueno, a ver, y a después ver. ya vamos con el cuadro, ¿no? De, con la primera ronda del oeste, si queréis. Sí. Memphis Clippers. Eliminatoria muy dura, muy bonita. Y os digo, deseo Memphis, ¿eh? Pues lo digo obviamente, uh -huh. pero también creo que, que Memphis. Memphis ahora mismo está en una nube y va a ser muy difícil bajarlos de, de esa nube. Yo creo que la primera ronda la van a pasar, no sin sufrir, porque Clipper le va a estar dando guerra a cada partido, pero al final creo que la soltura con la que juega Memphis les va a hacer pasar la, la eliminatoria. 4-3 Memphis. Que yo soy más o menos como tú has dicho, ¿no? Eliminatoria larga, dura y 4-2, 4-3. Cuatro, 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 o sea que... Espero que no le pese la juventud a Memphis, ¿eh? También. Que también es, le puede pesar un poquito un, y que sea a lo mejor... A lo mejor se maree, ¿no? De volar tan alto. Sí. Es que bueno. nunca sabes si... Si puede ser una inc la inconsciencia de la juventud. Sí. O que les pese la presión, nunca sabes, claro. nunca sabes. Sí, pero nunca sabes, pero no te has mojado, Ángel, todavía. A ver, mojate. <laughs> eh, yo lo digo dentro de una semana. <laughs> Hombre, el principio es clipper Memphis, es lo que hemos dicho. O sea que... Sí, eh, venga, pues llevar a la contraria voy a decir clipper. Cuatro, clipper, 3, ¿no? Memphis. Vale, vale, cuatro o tres clippers. Vale. ¿Y de Golden State eh, Denver, cómo lo veis? Pues también es muy igualado, por, en este caso por lo mal que están los dos. Mal, entre comillas, ¿no? No son, no son dos equipos que han, ya han llegado muy bollantes a esta parte de la temporada. Uh. Yo veo Golden State 4-2, 4-1. Porque ahora regresa Carrie también, han recuperado a Draymond, eh, Clay Thompson parece que está, que está bien, y Denver, Jokic está muy solo. Pese a sí, la temporada vale. de Denver que ha sido de Chapó, la verdad. Para mí, yo veo a Warriors un peldaño, dos por encima de Denver. Cuidado, pues cuidado. Que, que se van a, ir a jajate, sí, tiempo, ¿eh? Espérate un segundo. Esp cuidado que está Canalla en Chacha viéndonos, eh. A ver qué vas a decir. Canalla en Chacho, <laughs> perdón. Bueno, yo he digo, digo, ojalá la temporada que viene, Denver, estén Jamal Murray y Michael Porter Jr. A sanos, que van a ser para mí uno de los contenders del oeste. Pero este año, estando como están. Pues yo fíjate mí. que ahora con una semanita para que coja aire Jokic y tal, Jokic es muy bueno. ¿eh? O sea, sí. y, y yo creo que va a ser una, una serie muy larga también. ¿eh? Igual que el anterior, es difícil pronosticar quién va a Luego, ya cuando pase un Jokic, cuando llegas a esa segunda ronda, que ya está aficiado, porque al final ya es el único tira del. del del equipo, pues ya se le nota más el cansante. Pero yo creo que esta primera ronda, cuidado, eh, Con Denver Pero es que va a tener encima a Draymond Green todo, toda la serie. Draymond Green yeah. es, muy, es muy cansino, Draymond Green. Sí, sí, pero bueno, eh, yo creo que es muy talentoso. Sí, sí, no, obviamente. Por algo es está el equipo donde ha llegado y es candidato al MVP. Yo si tuviera que apostar, creo que apostaría por Warrior, pero... Más miría al 4-3 que al, al 4-1 o el 4-2. Dice aquí Carlos, de acuerdo con Chris, no nos da la plantilla. Dice: Llamar tiene bloqueo mental y posiblemente no volverá. Creo que lo hemos comentado en las noticias que, sí. que no va a volver eh, ni él ni Porter. O sea que. No, y es lo mejor lo que hemos dicho. Yo creo que es lo mejor. Sí, yo lo veo más o menos con vosotros. Eh. Yo creo que un, va a ser un 4-2 para Warriors. Más o menos, que yo creo veo ahí Mussol a Jokic y. Yo creo que le va a costar, ¿no? A los, a los a Denver. Muy regular durante todo el... También durante todo el durante toda la liga, ¿no? Sí, muy poco consistente. Formación. Capaz de sí. ganar a cualquiera y de perder con cualquiera. Y de perder de cualquiera. Y además de perder de, de paliza, además. O sea, de uh -huh. cuando, cuando había partidos que perdía bien. O sea, Y si está aquí en calor no lo puede confirmar. O sea, que... Y además partidos que tú decías, hombre, si juegas contra el penúltimo de la conferencia deberías eh, ganarle, ¿no? Y, y perdía y... Con, no, no encontraba la razón y perdía, ¿no? Sí, sí, no, no ha sido nada consistente este año de No, no, la verdad es que no. Sí, bueno, las lesiones, lo que estamos hablando, las lesiones de, de, de Murray y Porter Jr., que a lo mejor les ha, le ha costado meterse. Bueno, Me no, Al no, final les... te, te faltan dos de tus tres mejores no. jugadores, ¿no? Sí, sí, peor, sí, sí. ¿no? Joder, sí, sí, es, sí. Que es normal que lo noten, joder. Sí, sí. Te falta la, tu segunda estrella, en principio, como llama Murray, y un jugador uh -huh. que tiene que ser la tercera espada, ¿no? Todo con... uh -huh. Pero bueno. Eh, mira, de Denver puede dar guerra, eh, pero no ganar cuatro partidos. Y Porter seguro que no vuelve. Y llamar Ayer le ofreció un balón, jugar unos minutos y no quiso. Me dice Daniel, eh, fan de los Spurs. Eh, Warriors 4-2. Yo estoy, yo estoy ahí también. 4-2. Sí, sí. o sea, bueno, nos vamos a, a, la, a la otra parte del, del cuadro, ¿no? Ya con. Uh -huh. Aquí estamos con Pelican sans ¿no? ¿Cómo lo veis? El Pelican sans 4-1 como mucho para, para Phoenix. Este equipo está, está hecho para ganar el anillo y no creo que tenga muchos problemas hasta final de conferencia, te diría. Incluso la segunda ronda yo creo que va a estar, va, lo va a tener bien. Para mí, 4-1 y, y jugando, bueno, y siendo bastante superior. <laughs> Sí, yo lo veo igual que tú. Eh, eh, en principio, eliminatoria sencilla: 4-0, 4-1. Sí, yo también. 4-0, más 4-0 que 4-1. Fíjate. Mm. Eh, Quizás sí, sea bueno, la eliminatoria eh. más fácil de todas, mm. más descompensada. Sí, pero bueno, que siempre te puede tocar un partido tonto, no sí, por sí, decirlo. Claro. Pff, y te llega a Malcolm, te anota 40 puntos y te gana el partido, ¿no? Pero bueno, que dice aquí el canal de Chacho: Sanz barre al que le toque. Y Daniel, sí. eh, Sanz vs Spurs. Él confía todavía en los Spurs eh, 4-0 para Sanz. Así que bueno, y vamos a poner Mavericks eh, Dallas eh, Utah. Venga, que se anima habla primero. Pues no, si, yo, si queréis, eh, es que ahora tenemos aquí está la incógnita de qué va a pasar con Luca. Si empezará la serie, no la empezará, si empezará medio cojo, ese tipo de cosas. Que yo creo que va a empezarla eh, sin estar 100%. Yo, fíjate, yo veía esta serie como un 4-2 para, para da, daras. Después de lo de ayer ya pues, te surgen más las dudas, ¿no? Sí, hombre, pero eh, muy mal tienes que estar para no jugar este tipo de, ya, de partidos, ¿no? O sea, está claro que ahora si fuera esto un partido de temporada regular, no, no puedes arriesgar, pero es que ya son pre-off. O sea, ya tienes que, si aunque estés al 80% o al 70%, tienes que jugar sí o sí. O sea. Sí, si aquí el problema es que salgas y te rompas más, ¿sabes? Sí, sí, a eso final. está claro. No sé al final cuánto han dicho que puede estar. No, eh, le hacen las pruebas, le hacían las pruebas hoy. O sea, no, no sé, no sé si Chris ha visto algo más, pero yo lo que he visto esta mañana es que le hacían las pruebas eh, el día de hoy. No sé si se ha salido algún comunicado más o qué. A ver, voy a buscar. Sí, vamos a mirar porque creo que es importante. Mira lo que dice Daniel. Eh, Jazz 4-2. Y Carlos nos dice: Utah, creo que se van a conjurar Donovan y Gobert para acabar bien en playoff y luego romper peras. Qué español te queda eso, ¿eh? De allí, desde Halifax. <risa> 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 romper peras. <laughs> no, de Donchis no hay nada aún, ¿eh? No hay no, nada, ¿no? Yo he leído lo mismo que si vas a meter una resonancia magnética y tal. Ahora han colgado una, una foto. Que se, se ve a Luka Doncic utilizando una bota médica antes de ingresar a hacer la resonancia. Se confirma que hay daño en la pantorrilla, solo queda esperar. ¿Qué grado? Yo, eh, si Doncic, por lo que sea, está bien, pero claro, lo que he que la pantorrilla es una zona delicada. Yo veo a Dallas pasando en seis partidos como mucho a Utah, pero si Doncic está lesionado, 4-1 Utah, ¿eh? No, es que ya, te, ya os digo que yo las noticias que salieron ayer era que el cuerpo médico de Dallas era, era optimista. No sé. No puedo decir más porque. porque no bueno, más. A lo mejor sintió unas molestias y como tampoco el, el partido te iba a la vida, pues dices, bueno, pues sí. Sí, sí, que a lo mejor notas un leve pinchazo y dices, mira. Y luego, nos vamos. Y luego es una rotura o lo que sea. Sí. Sí, sí, por eso. Que nunca. A ver qué, qué van comentando. Pues, pues ya tíos, aquí. Si no está Donsich, Dallas, es que es lo que hemos dicho muchas veces. Dallas, el roster es muy justito. Uh -huh. Y si le quitas a Doncic ya paga y vámonos. No, porque sí. además, yo que sé, tú tienes un Philadelphia y, y, y dices, tiene dos jugadores top, ¿no? Te queda Al menos te queda uno. Eh, sí. yo que sé, puedes intentar pelear con uno, ¿no? Pero claro, es que Dallas es uno. Entonces, si sí. te falta el uno, pues. Eh, pues no hay dos. Claro, o Clipper tiene dos, o tal, bueno, es sí. que en este caso es uno. Sí, es que el, la mayoría de los equipos que han este, llegan hasta este punto de la temporada tienen dos, dos estrellas, ¿no? La mayoría, la gran mayoría. Uh -huh. Mínimo dos, vamos. ¿Y ningún, meter... big, y ningún Big Three. Uh -huh. Podemos meter a Warriors con pinzas por el tema Clay que ha regresado. Sí. Pero ningún Big Three. Uh -huh. ¿Estás en contra de Chris de los, del billfield de Lakers? Sin duda. No. Era por confirmar, era por confirmar. Bueno, pues nada. Ya hemos terminado, ¿no? También del cuadro, ¿no? Sí. Bueno, hacemos, eh, hacemos, hacemos una votación rápida del Power Ranking. Venga, rápida y después hacemos lo del MVP. Rápido venga, 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 perfecto. Pues eh, hay que votar por el sexto favorito. Yo creo que la mayoría de lo que está en el chat en directo podéis votar, ya lo sabéis. Espérate, que... tenéis que pensar quién sería vos si tuvierais que ir a Las Vegas, por quién votarías en sexto lugar. De depende, de las, depende de las copas que lleves. <laughs> depende de las copas que te invite el casino, porque si llevas dinerito... O... Sí. Mira, voy a poner esto. Ahora ya tenemos el cuadro, ahora es más fácil de pensar. Sí, 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 sí. 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 Claro, ahora ya hay que pensar quién va a pasar, por lo menos a segunda ronda. Yo voy a votar Memphis. En el chat también puedo votar, ¿eh? ¿Dejo el cuadrito o no? No, como quieras, vamos. Mira, eh, Daniel no dice Celtis. Es que, Celtic, es que Celtics, claro, yo, yo he puesto que Brooklyn elimina a Boston. O sea, para claro. mí ya Boston ya no está de los seis primeros. Claro, bueno. eh, a mí me pasa lo mismo. Yo meto a Brooklyn, va, meto Brooklyn. ¿Ángel? a Brooklyn. Ángel Brooklyn, joder, macho. Oh. Mira, Canarian Chacho dice Raptors. Hostia, Ángel, tienes el enemigo en casa. <laughs> Yo, Memphis, venga. Vale. Memphis, dos votos. Ha ganado Memphis, ¿no? Yo creo. Sí, dos votos, sí. Vale. Pues quintos. 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 Mm. A ver, quintos, quintos. Es que se complica la cosa, eh. Se complica. Miami, voy a decir. Uf. Me voy a venir arriba. <laughs> no yo creo que Miami no Miami no Miami va a llegar yo creo que final de conferencia va a sí, llegar sí sí ¿eh? sí 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 alguien que se quede en segunda ronda pues es Filadelfia que... Pues es que, que claro Filadelfia es... tienes Bucks tienes Nets es... Boston es que claro ya está Memphis pero al estar Memphis no puedo meter a Golden State hombre por eh, ponerlo bueno. Eso... bueno claro yo digo Filadelfia claro, si... Mira, Daniel dice también Filadelfia. Camina chacho. Memphis, Carlos, mira, se está aquí un montón de tiempo y ahora... ¿Votas a Memphis? Todo menos Memphis, Carlos, di, macho. Di de, Carlos, D. Denver. Di Denver. En casa del herrero, macho. Va, yo también digo Filadelfia. Es que, pues... en, el este, es que en el este, claro, Miami y Milwaukee para mí son superiores. Bueno, pues ya es Filadelfia, ¿no? Ya. Pues venga, para el cuarto. Ya no podemos decir ni Memphis eh, ni Filadelfia. Yo A ver, decir Miami. Ya aquí Miami. Eh. Está complicado, ¿eh? Sí, 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 sí. Este año veo bastante abierto el tema, ¿eh? Quitas a Phoenix que a lo mejor está un pedaño por encima, y hay bastantes equipos que te pueden... Golden State. Claro, pues yo diría antes Brooklyn. ¿Ves más favoritos a Warriors que a Brooklyn? No, yo es que a Warriors no le veo favoritos. Claro, y a mí me pasa lo mismo. Yo, eso... Para mí es para el bajo el sexto. Ah, vale. Es que, claro, yo, estoy... yo es que estoy analizando los cruces también. Claro, claro, yo también los he visto, pero vamos. Warriors Denver y luego le tocaría contra Memphis o Clippers. Entonces, hemos dicho, dos, hay dos Miami's, un, un, dos Warriors, ¿no? Dos Warriors y yo he dicho Brooklyn. Y un Brooklyn. Pues tú desempata. Yo, entonces, ¿entre quién está? ¿Miami ¿Warrior o Warriors? O Miami. Eh, es que voy a decir Warriors porque yo Miami lo veo más alto. Sí. Pero, Ángel nada. irá diciendo Miami hasta que le da. <laughs> Miami, sin ¿no? Si lo veía más abajo, pues. No. Ahora, ahora vamos a por el tercero. A por el no. tercero, tres. Miami, el tres. El Miami. Mira, chicos, el tres. Sí, yo Miami. Para mí, yo creo que la final, bueno, no digo nada, pero para yo creo, yo la final la tengo bastante clara, ¿eh? Venga, tres, tres Miami, ¿no? Hemos dicho. Yo Miami, no sé si has contado el mío sí tre tres los tres no pues nosotros hemos sí, votado tres pues sí porque entonces... el, el, de, el de Carlos ha sido de antes de, de sí mira ahora dice Carlos Miami también pues tercero Miami tercero Miami Daniel dice Bax no, ya eh, Daniel ya ya tercero queda queda Miami vale pues ahora hay que decir segundo segundo y Milwaukee. no se puede decir Miami ni Warrior, ni Sixer ni Memphis. Venga. A ver, el segundo... ¿Y, ¿Y os olvidáis de Nets? Ya, ya no ah, lo meto, Nets. No Venga, meto. mira. Segundo, canela Chacho dice, dice Sans. Uh. uh. <laughs> que Carlos, yo creo que le gustaban los Milwaukee <ríe> bastante. <ríe> yo, yo digo Milwaukee. Yo, yo, creo yo que digo no Milwaukee también. No repita ni yo Milwaukee. Yo también, sí. Vale, Daniel también ha dicho Bax. O sea que el número uno... El de ¿sabes? siempre. Sans. El de siempre. O sea que, que, yeah. ve, que, vemos, que vemos así, en grosso modo, que repetimos final, ¿no? Sí, yo, yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Repetimos, fíjate, el primero, segundo, tercero... Bueno, el cuarto hemos metido a Warriors en lugar de Celti y todo lo demás, todo igual. Sí. O no, sea, es que, que nos están... hemos dejado de creer todos a, a, a los Celtics al final. No, a mí me habéis hecho cambiar el voto. Yo había dicho Celtics en cuarto, pero como estaba igual entre Warriors y... No me acuerdo ahora mismo cuál era el otro. Heat, eh, creo que era. Sí. Tengo que decir Celtics. Eh, es que las cosas ca han cambiado mucho en el este. A ver. ¿Quién iba a decir la semana pasada que la el eliminatoria iba a ser Celtics-Brooklyn? Mira, lo dice Canelán Chacho. Creo que casi nadie... En el mundo, duda, de la final Backs, solo dos mejores con diferencia. Sí. Bueno, yo creo que el camino que tiene para llegar los Backs a la final puede ser muy complicado. Sí, porque mira, mirándose un poco por Por encima, lo que tiene. Lo que, le puede, bueno. lo que puede tener Milwaukee. Ya para empezar, tiene Chicago. Vale. Ahí Chicago está bien. Y luego. Netro Boston. Nedzo Boston. Ya en segunda ronda. Bueno, el este, segunda ronda, yo creo que para cualquiera va a ser complicada. Pero claro, tú miras también en el oeste, Memphis. Mm. Mm. Hemos puesto Clippers y luego Golden State, por ejemplo. Es que también. también Ojo. También. Y ahora ha dicho Shams hace poquito que, que ya retale no estará en el play. -in. Ya confirma que no estará. Pero no ha dicho nada de playoff. Igual hay opción de que si clive la cosa el play, paso el player, que veamos a Allen. Bueno, pues a ver si con un poquito de suerte pasa a playoff, que se lo merecen por la temporada. Sí. Mira, vamos bueno, a. Venga, aquí último. El MVP. Durante esta semana he pedido. He pedido la eh, a la gente que me lo mande, que me mande. Eh, su... Su... Espérate, espérate esta vez, A ver, compartir. Aquí, a ver. Sí, he pedido que nos mande los votos para el MVP. Así que los he ido sumando en mi hojita este, le he hecho magia y estos han sido los resultados. O eh, pues venga, el, ha, ha sido votados votado 12 jugadores, ¿vale? Uh -huh. Con el número 12 aparece Jesuitato el siguiente es Stephen Curry. Chris Paul. ha visto que... que, eh? ¿Ha visto, visto que... Es pro, esto, esto es pro ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Y aquí estos son los del, el, del noveno al doce. Eh, de Rosan, Chris Paul, Stephen Curry y Yeso Tatum. ¿Alguna sorpresa de, de estos o lo veis ahí más o menos como deberían estar? Bueno, en ese sí. intervalo, bueno. Sí, yo los veo bien. A ver, al final Curry y Chris Paul se han perdido muchos partidos al final. Uh -huh. Sí que es cierto que si no, no se hubieran perdido, para mí Chris Paul estaría más arriba, debería estar más arriba, porque obviamente hay que premiar lo que ha hecho Phoenix, pero yo lo veo, lo veo bien. Sí, sí. Daniel también dice que más arriba Paul pone aquí. Sí, yo ah. el único. Bueno, bueno siguiente, vamos, ¿vale? A ver, el siguiente intervalo, venga. Uy, a ver. Con el número 8, ¿no? Es el siguiente. A ver si me deja, si me deja pasar la No me deja. A ver, vamos a ver. No, bueno. Si me deja. Espérate. Con lo bien ¿Es que, que habíamos empezado, ¿verdad? Y sí, también... sí, sí, sí. La verdad es que. <laughs> Yo aquí que, que me iba tirando aquí el pisto con mi, con mi hojita esta. A ver. Eh, son las cosas del directo, ya sabes. Aquí. Ah, vale, 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 a ver. A ver si ya lo conseguimos. A ver, compartir. Vale. Pues esta ya, esta. Vale, y a ver. Ahora, ahora, madre mía, qué nivelón. Venga, después está Lebron James. Esto para verlo. Bueno, ha bueno. qued quedado más arriba que los Lakers. <laughs> después Kevin Durán, ya Morán y Luca Doncic. Luca Doncic es el quinto. O sea, ya Morán, Luca, ya Morán, Kevin Durán y Lebron James. Bueno, nos pareció que quizá Lebron un poquito más arriba. Sí. Yo creo que le ha perjudicado pero, mucho la temporada de los Lakers en este caso. Sí, sí, sí. al final obviamente para el MVP se tiene mucho en cuenta el récord. Uh -huh. Pero claro, sí que es cierto que Brooklyn al final ha ganado más partidos que, que Lakers, ha ganado 10, 10 partidos más, uh -huh. si no me equivoco, 10 o 11. Pero claro, Kevin Durant ha jugado incluso un partido menos que Lebron. Sí, sí, sí. Eso es lo que lo hemos dicho antes, es que se, la, la temporada de Brooklyn y Lakers ha sido paralela en este caso, ¿no? De tanto lesiones como casi en resultado. Sí. Bueno, venga, pues pasamos ya a los venga. cuatro últimos. Mira, venga, el volte. cuarto. Devin Booker. Totalmente merecido. Bueno, yo fíjate, más abajo. Sí, un poquito más bueno, abajo. Sí, tercero anteto. Tercero anteto. Ah, sin, hacer el segundo. Ruido, sin hacer ruido, ¿eh? Y Janis Hombre, yo creo que los tres primeros estaban, estaban claros, ¿no? Sí. Sí, pero es lo que para dice... el, fíjate, para mí el cuarto debe, quizá debería haber sido Lebron. Yo creo, yo creo que, que, por ejemplo, este año Anteto, porque el año pasado tenía, yo creo que tenía el ruido Milwaukee, de eh, qué, qué mala temporada está haciendo el equipo, ¿no? porque bajaron al tercer puesto y este año Anteto ha tenido incluso, se habla menos de ni para bien ni para mal y ha hecho un temporador, ¿no? También. Venga, segundo. jordan beat ¿Algo que comentar sobre el segundo? Ángel. <laughs> ah, yo, yo, yo tengo claro que ha sido el mejor, con diferencia. Por bueno, muchos, el... 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias. <laughs> <yo había. risa> bueno, y el último, el primero, según la votación, es eh, Nicolás Jokic. El, ha sido el, el MVP según la votación. Y aquí la, el total de las votaciones. Eh, Jokic ha conseguido 110 votos. En Bit94, Anteto 77 Bucket 31 Donchit23, y aquí abajo bisel el resto de los Hombre, es que creo que los tres primeros eh, han sido los tres mejores, con diferencia. Sí. No, se, ve, se nota ahí el salto de votos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sea, o sea, que, que te guste que... más, o votes más a uno o a otro y tal. Pues eso es todo. Yo ya he terminado. Yo he terminado, yo he terminado de contar mi libro. Diría, muy muy, muy bien trabajar el libro, muy bonito ah, o sea, es que cuando uno tiene tiempo <laughs> Así que todo eso, pues nada Pues eh, no sé si tenéis algo más que hablar Alguno de ya. vosotros Nos despedimos ya al lunes, ¿no? Dijimos Al ah, lunes sí, porque este jueves es fiesta Así que Nos repartiremos un poco las series Para sí. hacer más, un seguimiento más cercano a cada uno uh -huh. Se bueno, ha cogido la de Memphis, sí. pero bueno, que bueno, al final tenemos, tenemos que coger casi dos, cada uno. ¿eh? Sí, bueno, a mí a mí realmente me irá bien porque así, a ver, tampoco. Ahora mismo no tengo ningún equipo para ver, aparte de, de Memphis, podemos hacer cada uno una del este y una del oeste. No sé, sí, bueno, vamos va viendo, ¿no? a ver qué. lo que sí, vamos, ya, es Yo lo que he dicho que a mí la verdad es que me da me da igual que me da lo mismo. La que me bueno, me... si Atlanta se mete en playoff. Pues sí pero bueno pero entre comillas vamos sabes que me da igual ya, ya, ya. pero bueno que alante, es, que, es que yo alante lo he visto este año tres partidos ¿eh? que no lo he visto más yo creo que una muy bonita sería Boston Brooklyn por ejemplo Brooklyn, también, sí. ¿no? ya es una muy chula sí bueno, bueno pues nada ya, ya veremos cómo nos la repartimos ya veremos bueno chicos pues nada hasta, okay. hasta el, el próximo. Lunes ya analizando los primeros partidos de playoff. Eso es. Venga. Hasta luego. Venga, ya, hacemos la raid. ¿Ya? Sí, yo ya. Pues venga.